Pasando ya, ¿eh? Bueno, lo primero es preguntar si nos oyen bien. ¿Cuántos quieren? Ahí por ahí está Jorge, está Raquel. A ver si nos confirman que se oye bien. Solo tenemos un lápiz. Bueno, está la casinera que nos confirma que se oye bien. Vamos a empezar. Lo voy a estar viendo por streaming. El tirante. Hemos empezado, ¿eh? Ya hemos empezado. Bueno, estamos en una nueva sesión de Think Commons. Hoy empezamos con un poco de retraso, exactamente una media hora. Como siempre, cuando empiezan las cosas a ir mal, se van sumando problemas sobre problemas, pero ahora parece que estamos listos. No sabemos si se oye muy bien. Sí, bueno, hoy vamos a ser muchas personas, así que bueno, esperemos que se oigan todas. Veo que está también ahí Mario. Bueno, esta es una nueva sesión de Think Commons, estamos en la nave en Madrid. El título de la sesión es ¿Por qué estamos en Think Commons? Y luego hay una serie de preguntas que ya os dejo a vosotras, quizás. No sé, ¿queréis comentar algo de presentación antes de empezar? O... Silencio. Bueno, es como el testigo de la mirada. Venga, Zoe. Bueno, Jara. Yo creo que podemos empezar un poco haciendo visible de dónde viene todo esto. El porqué, claro, el porqué del título, ¿no? El porqué de por qué estamos en Think Commons. Vale, me parece bien. Y bueno, de alguna manera es una mensaje interesante porque llevamos contándonos cosas y reflexionando sobre conceptos o lanzándonos ideas, propuestas y tal, pero de una forma súper precaria, súper informal, muy fracturada también y muy atomizada, ¿no? Tanto a nivel espacial como temporal. Entonces nos hemos estado básicamente tomando cañas juntas. Y hoy es la primera vez que lo hacemos con esta intimidad pública del stream, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco ponerlo sobre la mesa para que se entienda sobre todo el tono de... ¿no? Somos también conscientes de un vocabulario compartido, un punto de vista compartido que a menudo nos cuesta compartir con esos otros que están a nuestro lado y que nos acompañan en el tiempo, en el trabajo. Tenemos que hablar un poco más alto, nos dicen. Porque igual a ti no se te ve. Sí. Es que el micro está aquí en el ordenador. Sí, el micrófono está aquí en el ordenador y lo vamos a poner en el medio. Quitamos esto. Aquí detrás de las aceitunas. De hecho, lo vamos a poner así. Igual nos podemos acercar un poco más a vosotras. Vale. Esa está aquí arriba, ¿no? No, la cámara está ahí. No, digo el micrófono. El micrófono creo que está por aquí. Vale. Bueno, pues comentábamos que teníamos un vocabulario compartido y, bueno, sabemos, nos han hecho conscientes en varias ocasiones de hasta qué punto es legible o no lo es nuestro punto de vista, y esta era como una ocasión bonita de poner a prueba en tiempo real este tipo de conversaciones. Y bueno, lo primero que nos preguntábamos era ¿por dónde empezamos? Tenemos mil preguntas compartidas y pensábamos que la primera era ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué nos has invitado? ¿Por qué estamos aquí las cuatro y no solo una? ¿Tengo que contestar o es sí? ¿O no? Bueno, podías, ¿no? De primeras nos ha dado como una, que nos lanza una hipótesis. Nosotras tenemos otras hipótesis. De hecho, ¿no? Todas las preguntas que hemos compartido son de alguna manera hipótesis para intentar contestar esta pregunta, ¿no? De por qué estamos aquí. Porque estamos aquí las cuatro y hoy. Según tú. Hombre, empezad vosotras. Yo porque yo puedo, a mi respuesta es muy fácil, porque empezamos a hablar un día, o más días. Un día, ¿no? Hace mucho, o sea, la primera vez hace mucho tiempo, quizás.
y a bailar. Pero, es decir, yo quería continuar con la conversación y como llevo esto de Thinkcommons, me gusta experimentar que esas conversaciones puedan tener otra dimensión. Y como la discusión era abierta a más personas, pues se invita a las cuatro. Nosotras poníamos, por ejemplo, en la primera conversación, poníamos en valor el formato. Nos gustaba mucho la flexibilidad del formato. Somos amantes de la radio. Ah. ¿Habéis hecho radio? Un poco. Yo nunca. Pero bueno, el poder eludir así la violencia de la imagen, ¿no? De la retransmisión en tiempo real. Pero bueno, esta era, por un lado está el streaming, pero por otro lado es un formato flexible, íntimo. Pero la radio, hombre. Siéntate. Llega otro invitado. Sergio. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Siéntate. Muy bien. Bien. Ya te saldré bien después. Estamos ahí en directo. Pero tú también estás. No, yo. Ya has entrado en esto. De hecho, está saliendo. Pero hablamos saliendo mucho de la práctica de las pistas. ¿En qué lado? ¿En qué lado? A ver, ¿dónde se ve? Se ve aquí. Bueno. Bueno, ¿qué decíamos? Atacamos con preguntas. No, sí. Bueno, por contestar un poco a lo que dices, Domenico, la idea, o sea, como que nos gustaba hacer un poco visible el hecho de que de contestar a una pregunta, ¿no? De, bueno, haber empezado a hablar y entonces alguien tiene un espacio, ha generado un espacio, ha tenido la capacidad, entonces nos sentíamos un poco que nos pasabas el micro y que ese espacio ya existía y estamos también aquí, yo creo, o estamos aquí preguntándonos qué hacemos aquí porque nos parece bonita la pregunta y sí que, o sea, yo creo que hay un espacio inspirador, así, generativo, al entrar de esta manera, ¿no? O sea, al ser invitadas, ¿no? No tanto al generar tú tus propios espacios, sino responder a participar o a colaborar o a construir los espacios que ya existen. En ese sentido nos parecía así como una de las oportunidades bonitas en las que se puede participar, en las que nosotras nos vemos participando, ¿no? Sobre todo que somos sí. Rockstars, pero no participamos en... Vale. No nos hubiera sido fácil participar en cualquier manera, ¿no? Entonces esto nos entendemos nos parecía como un breve resumen, así como sería como un espacio público discursivo, ¿no? Y esto sería un interrogante sobre cómo ocupar esos espacios públicos y bueno, de alguna manera estamos aquí mientras hay personas con mucha voz hablando ahora mismo enredada, ¿no? O sea, serían el tipo de interrogantes. Es un buen momento. Claro. Sí, miles de otros lugares, ¿no? Creo que a veces la casualidad ayuda a crear contraposiciones. No sé si hicieran buscadas o no. Pero... O reposicionamiento. Pero precisamente nos apetecía problematizar también la situación. A pesar de que valoramos el momento y lo entendemos como bonito y sospechamos que aprovechable, nos apetecía problematizarlo también de alguna forma, ¿no? Y para empezar, el otro día, por ejemplo, hablábamos de masa crítica, ¿no? O sea, ¿por qué las cuatro? ¿Por qué las cuatro chicas del ambientillo este juntas alrededor de una mesa en una sesión de Thinkcommons, ¿no? Entonces, okay, problematizamos este porqué. Y si Thinkcommons es una especie de espacio público discursivo, ¿qué significa que estemos las cuatro de alguna manera aportando como una voz en ese espacio público discursivo, ¿no? Somos una especie de masa crítica que al sumar cuatro entonces tenemos visibilidad o aurabilidad o auralidad o como sea. O no, o sea, también lo que nos apetecía aquí era un poco debatir sobre esto, problematizar la situación para ayudar a pensar también Thinkcommons como proceso, ¿no? Yo creo que una masa crítica que se genera
no porque seáis aquí cuatro o cinco o dos, sino por, como pongamos vosotras como una entidad, el hecho de que seguís un flujo, estáis generando masa crítica. No sé qué decir, pero... Es decir, que lo que es, lo que hablábamos antes, ¿no? Hemos empezado a las 8, la gente normalmente está aquí a las 7 y media, sin embargo, tenemos con nosotros ya mucha gente, más de 20, quieren formar parte, de hecho, bueno, eso decimos, somos todos parte de alguna manera de esto, ¿no? Pero el hecho de que cada semana haya una sesión más, no sé si puede ser algo que vosotras llamáis masa crítica. Mira, de hecho en el chat se está reflexionando ya sobre ello, ¿no? ¿Por qué solo hay chicas? ¿Quiénes son las invitadas hoy? Cóndome. Hay un hombre escondido. Es cierto, no hay. Dicen, por ahí. Es que es un hombre que se ha autoinvitado y quiere permanecer en la sombra, pero no le vamos a dejar. ¿Sabes qué es hombre? Está travestido. No habéis dicho vuestros nombres, ¿no queréis decirlo? Sí, claro que los queremos decir. Sí, yo soy Jara. Yo, Susana. ¿Y yo, Zoe? Yo, Azucena. Y yo soy Adolfo. ¿Y tú eres? Yo soy Domenico. Pues hola a todos. Ya nos hemos presentado, la periferia. Que soy el que lo preguntaba por el chat. Que la periferia es Pedro. La periferia para es Pedro. Nos... Hola, para Pedro. Que las identidades estén claras. Entonces, bueno, yo creo que las preguntas nos pueden servir también todavía de hilo, sí. Así como el inicio, y esa problematización, de alguna manera, era de ida y vuelta. Estaba la pregunta de por qué una, y, o sea, por qué cuatro y no una. Sí. Es que con cuatro sumamos uno, y a cambio intentábamos devolver así un poco poéticamente, el decir, bueno, no solo es tu consideración, no solo es cómo nos ven tus ojos, o cómo nos representan, también nosotras nos representamos como... facciones, sentimos que huimos de identidades impuestas, somos conscientes de que remezclamos nuestras voces y de que aumentamos las semejanzas para tener más diferencias, ¿no? Ese era un poco, frente a esa pregunta inicial de por qué estamos aquí, entendíamos que hay un gesto que no se entiende colectivamente y que eso es problematizable y también nosotros nos entendemos de alguna manera, tenemos una pregunta por un colectivo, ¿no? Y también lo problematizamos. Sí. De algún modo es como que no traemos show ni PowerPoint, sino un montón de preguntas que surgen de todos estos encuentros precarios de los que hablaba Jara. Y de alguna manera lo que queremos es como intentar desestabilizar algunas cosas que se dan por hechas. O sea, tenemos dudas sobre muchos temas o conceptos que... se están como de algún modo dando, sí, se dan por hecho las metodologías, las replicabilidades, los prototipos y venimos pues a ver si igual no funciona así. Para los que están con nosotros en el streaming, hemos de decir que ha sido como la primera pregunta compartida, ¿no? La primera pregunta cuando se empieza una presentación de este tipo ha sido, ¿traéis PowerPoint? Y bueno, también fue una pregunta que nosotros nos hicimos, oye, ¿hay que preparar un PowerPoint? Y buscamos un texto crítico sobre lo que cabe en un PowerPoint y lo que no cabe en un PowerPoint. Sí, el pitufo. y si el Power corrompe el PowerPoint, mucho más. Pero, por ejemplo, en ese tema, lo que os he pedido, ¿cómo lo valoráis? Por favor. Yo os he pedido un texto. Ah, lo valoramos estupendo porque hemos hecho... Sí, no, está fenomenal, claro. Tú A ver, Domenico, ¿cómo? Sí, no, quiero decir que en esa búsqueda de... formatos, no formatos, prototipos, no prototipos. Metodologías, no metodologías. Sin embargo, ya has hecho unas peticiones muy claras. Entonces, me gustaría saber, como estamos aquí... Bueno, no son raras, son las habituales. Las claras. Ah, vale, claras. Nosotros agradecemos las peticiones claras. Sí. Lo que pasa que eso es un... O sea, yo creo que eso es un punto de partida. O sea, yo creo que una petición clara siempre está bien para saber de qué estamos hablando. Y un poco en el párrafo este para decir... que al final acabamos encajando en quiénes somos, que citamos a Manuel Delgado y te contábamos un poco, primero a ti y luego a la gente que pueda querer escuchar, justo eso.
O sea, Lego. Hablábamos de, sí, que nos gustan y nos sirven estas palabras, pero, claro, a la hora de poder contar, o por la pertinencia de dejar algo escrito, hemos llegado al desplegado de esas preguntas, porque no sé, o sea, esta idea de reivindicar si prototipo deja atrás la diferencia, o por qué se habla tanto de metodología, quiere decir que se consideran otras cosas no metodologías, dado que metodología es cómo se hace, o sea, cómo se hace, siempre hay un cómo se hace. ¿Por qué, o sea, por qué se lanza esa pregunta una y otra vez? ¿Dónde está la metodología? Hombre, si se ha hecho de alguna manera, la hay. Otra cosa es que se haya hecho primero y luego haya que ver cómo se ha hecho. También es metodología, no es que no la haya, ¿no? Que sea visible o no. Entonces, claro, maneras de validar conocimiento o no, maneras de validar metodologías o no. Entonces, los 800 caracteres nos generaban problemas, los PowerPoint nos generan problemas. O sea, la cosa bonita de aquí es no tener que pensar desde lo abstracto, sino evitar la incomodidad que generan las herramientas que existen. Que pero te lleva a una necesidad. ¿Qué son esos? Tipo de incomodidades. Incluso, bueno, el hashtag, por ejemplo, es como un buen ejemplo, sí, para eso, ¿no? Que es otra solicitud más. Dejar algo escrito. Sí, dejar algo escrito. Dejar algo escrito que cada quien lo puede leer de alguna manera, pero creo que es una especie de broma a la propia práctica del hashtagging, ¿no? Que es como una suerte de archivo casi efímero, con lo cual no tiene nada de archivo, pero se documenta locamente en las redes sociales como si eso fuera a permanecer, ¿no? Entonces, ¿vamos a dejar algo escrito? ¿Vamos a utilizar el dejar algo escrito como hashtag identificativo de esta sesión? De la cual probablemente no queremos dejar marca, y de eso hablaremos después, ¿no? O sea, no sé qué sentido tiene. Pero el hashtag es mucho más que eso, ¿no? El hashtag no es un registro, es un... Es un espacio de encuentros. Es un espacio temporal. Por eso. Es una manera de generar ese ambiente de espacio temporal. Claro, pero los espacios temporales y los hashtags también, sí. O sea, los puntos de encuentro, tienen sus mecanismos de acceso y permiten unos accesos y no otros. Eso es entonces, decir, exclusión. Claro, e inclusión también, ¿no? O sea, tiene que es la otra cara de la moneda. Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Por fin os pillo, dice alguien. Y otro dice, el PowerPoint. O sea, que no habéis hecho ni PowerPoint ni nada de nada. Hombre. Oye, pero es que, ¿ves? Esto es lo del tema de validar conocimientos o no, validar metodologías o no. Pues a lo mejor ese pequeño texto quiere un trabajo por detrás. Hombre, yo me imagino, yo, vamos, que lo he visto recién ese texto, creo que hay mucho trabajo detrás. Pero no estamos aquí valorando el trabajo. Claro. ¿No? ¿El trabajo es un valor? No sé si es un valor. Bueno, el proceso, sí. Si lo hago en DocMap, me lo juro en PowerPoint. Chelu, no. No. Incluso deja de hacer los deberes de Grimvía y acompáñanos. Vente para acá. Bueno, lo que quería decir con lo del hashtag es solo como un ejemplo de a lo que se estaba refiriendo Zoe con los 800 caracteres o el texto o así. Son simplemente momentos de crisis a los que nos hemos expuesto en estos últimos días a partir de unas peticiones como previas a la participación en este encuentro, y momentos de crisis muy productivos también, ¿no? Porque nos han activado reflexiones, nos han activado conversaciones. Bueno, y crisis entendidas como acontecimiento representativo también de todo un orden de cosas. ¿En qué momento? Hay como una pregunta que está ahí en mitad del texto, que para nosotros en realidad tiene mucha... O sea, está muy presente, nos la hacemos muchas veces, que es ¿cómo es posible, o sea, cómo habitar los lugares de otra manera y si es viable habitarlos de otra manera? Se ha cortado. Es decir, el audio va a seguir funcionando, no os preocupéis. Bueno. Sí, sí. Está a vuelto, ¿eh? A vuelto. Porque a algunos lugares, a unas, no son más incómodos, y a otras o a otros, diría yo, les son parece mucho más cómodos.
¿no? O sea, es una pregunta que de alguna manera atraviesa el texto, creo yo. Y entonces iría hilado con todo este tema del espacio público y el espacio discursivo público. O sea, ¿por qué hay sujetas o sujetos más viables socialmente para ocupar ese tipo de espacios públicos y algunas otras que estamos operando desde la práctica y a través de la práctica generando los contextos o contextos, no querría decirlo así, pero bueno, bastante radicales o instituyentes o queer o... Nos cuesta tanto darle visibilidad y ocupar ese espacio público. Ahora habrá muchísima gente que podrá decir, no entendemos, pero María Petecuca seguro que sabe de lo que estoy hablando. ¿Pero por qué habláis de espacio público discursivo y no de espacio público? O espacio público. O el espacio, o este lugar, o el Think Commons. O sea, me gustaría saber de... O sea, es una pregunta que me haría yo y que le haría a otro. ¿Toda la gente que ha pasado por aquí le ha costado el mismo trabajo sentarse? Porque a mí me ha costado mucho. No estás cómoda, o no te sentías cómoda. Bueno, no querría polarizar en si yo me siento cómoda o no, porque lo veo un acontecimiento, o sea, lo entiendo como un acontecimiento representativo de un orden de cosas. Y la pregunta es si es posible subvertirlo o no, o dinamitarlo o no, o transformarlo o no. Y lo de por qué hablamos de espacio público discursivo, pues creo que bueno, tiene sentido preguntarse también como por la materialidad misma de ese espacio público, ¿no? Porque los espacios públicos físicos, ¿no? Tangibles, son más fácilmente identificables y estudiables. Esta es una hipótesis que por supuesto puede ser refutada y además me parece interesante un momento de encuentro aquí con la comunidad de arquitectos y así que es un debate porque qué ocurre cuando hablamos de espacio público discursivo, cuando los intangibles conforman también espacios públicos y como intangibles que son mucho más resbaladizos, menos identificables y menos visibles, estudiables, y por tanto se pueden generar unas situaciones de poder o unas situaciones jerárquicas, unas conformaciones jerárquicas que, bueno, ciertamente nos interesan. Claro, y de eso hemos estado hablando últimamente, ¿no? Habría como una frase que de hecho me va a servir para dar el testigo, porque a veces lo hacemos, que es qué significa el fuera de campo. ¿No? Ahí tenemos un fuera de campo. Sí. ¿Qué está pasando en el fuera de campo? En la cocina. Es la cocina. Siempre hay un grupo de cocina. Comisión de cocina. No sé si Zoe quiere seguir ahí por el fuera de campo. No. Ahí no se puede pasar palabra. Fuera de campo es también el chat. No, porque yo estoy leyendo. El campo, interesada. O sea, mira, hay una persona que se llama La Periferia, que yo creo que todos sabemos quién es, que probablemente él no sepa quién es Azucena, que dice público o común, este está dentro de campo, ¿a que sí? La periferia. Y también dice, yo puedo hablar, sí, cuesta mucho ponerse ahí delante. Ah, mira. Claro, es que la inclusividad cuesta trabajo. Bueno, si te interesa conseguirla. Ahí está el claro, de la cuestión. Claro, entonces el tema está en dónde, o sea, ¿por qué cuesta? ¿Por el otro o por qué es uno el que tiene que aludir a esa flexibilidad del formato y de ahí a la no metodología? Porque a lo mejor no todos los formatos valen para todo el mundo. A lo mejor hay que generar formatos en cada caso. Claro, ahí está lo de las otras inapropiadas o inapropiables. ¿Qué implicaciones tiene que un sujeto socialmente leído como inapropiable, o sea, como inapropiado, se considera a sí mismo como además de inapropiado, inapropiable? O sea, que, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto? En un espacio público, tanto físico como discursivo, da igual, ¿no? Como material o semiótico. Dejémoslo en público, que ya nos ha corregido Domenico. Bueno, y espacio recogemos las... Vale, no, no he corregido nada, ahí se me han dado preguntas. Porque me llama la atención hablar de espacio público o discursivo. Era una manera de darle, sí, de no darle entidad a esta conversación. Pero no entiendo si, claro, de darle materialidad. Es decir, que el debate es un espacio público o discursivo. La asamblea. La asamblea. Lo es. Vale, vale. Y entonces es temporal. Por de sí. Hecho, nuestros pads a los que has tenido acceso también son espacios públicos discursivos. Podrían serlo.
Potencialmente lo son. Pirate los pads. Los pirate ¿dónde pads? Hemos escrito en ah, sí, vale, vale. Porque son accesibles a todo el mundo. Todo sí, el mundo lo puede... Dice uno que no sabe quién es Azucena porque no se ve más allá del píxel. Sí, es que estás de espaldas. Tú sí, lo has sí. logrado. Claro, es que no es una casualidad. No, de verdad no lo ha logrado Adolfo, que está aquí sentado, callado, tuiteando. Y en realidad se ve más Adolfo que Azucena. Sí, se le ve más el perfil, pero a ti... Sí, sí. En fin... Bueno, tú preguntabas no, por la temporalidad y Zoe agarraba el papel. A lo mejor ahí podemos darle un giro, ¿no? También me interesa lo de fuera de campo. Fuera de campo. ¿Dónde hay un fuera de campo en el espacio público? ¿Dónde hay un fuera de campo pues en el espacio público? Todo. Pues de ahí la institución. Sí, de bueno, hecho, pues el tenedor a la institución. Vamos a entrar en materia. De hecho, lo que hegemónicamente se entiende como espacio público está sostenido básicamente por fueras de campo. Es que ahora somos un fuera de campo, por ejemplo, de... Otros eventos que están sucediendo claro, ahora mismo. Al mismo no tiempo. Quiero volver a ser. Pero el fuera de campo supone una perspectiva, es decir, desde nuestro punto de vista hay un fuera de campo, ¿no? Pero desde su punto de vista, ¿no? Hay otro. Es decir, ¿qué está ocurriendo aquí realmente? ¿Por qué estamos en cinco? ¿Quién da identidad a este espacio ahora mismo? Eso sí, yo sí que lo tengo claro. Yo creo que se lo das tú. Una y otra vez a través de tu práctica y esto. Y Cinco Mons eres tú. Nadie piensa que Cinco Mons es Susana. O sea, entonces, claro. Yo no sé que Cinco Mons es instituyente. Claro, pero tú estás hablando de un ambiente que ya incluye lo digital, pero aquí hay un espacio físico y la pregunta es, hay personas que tú has llamado que están fuera de campo y yo te pregunto, ¿esa persona está dando identidad a este espacio o no? ¿O somos nosotros? ¿O soy yo que da identidad a este espacio? Hombre, pues en la medida en la que uno vulnera la lógica del sentido, sí tiene identidad, si los quisiéramos obviar. Desde nuestro punto de vista. Para mí, todos los agentes que están implicándose en esta situación tienen sentido y okay, tienen igual claro. de peso. ¿No? Estamos en una situación simétrica y por tanto, o sea, el hecho, o sea, es que están grande. No, es más, les tenemos totalmente en igual cuenta que... porque son como. Pero yo creo que no es una cuestión de si tiene sentido o no. Y una cuestión es si este espacio consigue identidad a partes iguales por cada uno de nosotros. ¿No? Porque a mí os lo pregunto porque me interesa en el ámbito del espacio público. ¿Quién da identidad al espacio público cuando existe en el campo y fuera de campo, que además depende del punto de vista en el que tú estás? Entonces, ahora mismo aquí hay un punto de vista muy claro, que además es expandido porque hay una capa digital que es el nuestro. Pero hay otro fuera de campo que también está aquí claro. y que da, se supone, identidad a este espacio, que se lo ha dado antes, que se lo está dando ahora y se lo va a dar después. Entonces, la pregunta es, pongamos que este es un espacio público discursivo, como lo habéis llamado vosotras, ¿qué está ocurriendo aquí? Sí, lo voy a usar ahora. No, pues en realidad yo creo que estamos reproduciendo una y otra vez puestas en escena muy convencionales. O sea, es que no sé si es demasiado obvio, pero en realidad estamos los protagonistas, que estamos siendo grabados, que somos el conector con una segunda capa, que son la gente del chat, que son productores de este Think Commons a un nivel muy simétrico a las que estamos hablando, que además vienen convocados por un texto que dice que debe ser compuesto también a partir de sus conversaciones y sus respuestas. Luego hay un fuera de campo muy obvio, que son los cuidadores, son toda la gente que, en realidad, yo creo que Think Commons es Domenico y la gente que hace Think Commons. Totalmente. Él es el visible, y luego hay unos cuidadores, que en el contexto de la institución ahora se llaman mediadores, que son los que cuidan, que es que son los que hacen que funcione el claro. streaming. Yo no he venido preocupada de si había baterías o no. Claro. Hay alguien que se ha pasado de todo. Hay alguien que ha traído las aquí, patatas. Me han dicho que traiga cervezas, pero vamos, con una cosa... Pero nadie me ha pedido que trajera pilas, que me lo podían haber pedido. O sea, que estoy más acostumbrada a ese cuidado que a ser protagonista. Y luego hay todo un fuera de campo que es el que creo que nos interpela más duramente, que es toda la gente que si le dices Think Commons no sabe de qué estás hablando. Y que en realidad es a la gente que bueno, a la que no nos gusta, para la que no nos gustaría significar una vanguardia, una intelectualidad, un grupo de poder, un lobby o una loba o nada. Y que es la gente que nos hace cuestionarnos si somos suficientemente interesantes para estar delante de una cámara, aunque sea esta, que no es ningún foro de nada. Pero aún así, como nosotros sabemos el poder del mecanismo,
¿no? Como nosotros sabemos que, ah, estuvisteis en el Think Commons. Vale, antes, antes no habías estado y ahora has estado. Y aún así es una cámara, digo, ¿no? De súper confianza y es esta intimidad pública, nadie estamos nerviosos por lo que podamos decir y tal. Pero sí, hay toda una gente y vosotros como arquitectos os preguntáis una y otra vez sobre esto, ¿no? Sobre el espacio público y sobre que ni está aquí, ni probablemente quiera estar, ni va a estar en un chat preguntando o diciendo que no entiende. Directamente no entiende ni sabe que no entiende. Hay preguntas de hecho en el chat. Claro, sí, sí. Dice Volante, sí, sois la vanguardia, lo estáis siendo. Lo somos, gracias, menos mal que te incluías. Claro, o sea, esa otra gran pregunta es la que nos hacía hablar de extitución y nos hace hablar de bueno, estamos más cómodas hablando de hashtags o de Think Commons porque creemos que son espacios temporales. Pero aún así, tenemos que pensar qué hace conexionables a estos espacios temporales y qué les hace estar alejados del objeto con el que pretenden relacionarse. O con el que a lo mejor no pretenden relacionarse, que era un poco la pregunta que... No hay potencia. Una de las preguntas que articula, yo creo, también este Think Commons era una previa, que fue esa pregunta en la que tú nos dijiste, no querría decirlo tan explícitamente, pero bueno, tú dijiste, no generáis comunidad. Y yo te dije, eres tú el que dice lo que es una comunidad y lo que no es una comunidad. Sí. ¿No? Y entonces, bueno. Bueno, yo nunca soy tan... Bueno, sí, perdóname. Resumí las cuentas. Pero si cada uno puede hablar de su tema y tal, para mí ese es mi tema. O sea, para mí ese es el tema que me interesa. Claro. ¿Somos una comunidad o no somos una comunidad? ¿Quién dice que es una comunidad y que no es una comunidad? ¿Existe eso? ¿O no? ¿Y hay que estar juntos para ser una comunidad o no? Claro. Y todo esto de aumentar la semejanza para obtener la diferencia y todo eso. O sea, a mí me interesa mucho más la diferencia que la semejanza. Me interesa mucho más la imposibilidad de la comunidad que esta comunidad. Esta comunidad me interesa. Esta comunidad es la mía. Es comodísima. Yo soy una estrella. Claro. O sea, soy como, estoy en casa. Pero. De hecho, por aquí. Me interesa cuando no estás en. O sea, me interesa eso de, ¿no? Cuando, por bueno. Eso esa pregunta fue para nosotras tan reto, ¿no? Y tan atractiva. No estáis generando comunidad. Y de ahí todas las preguntas de si no es visible es una comunidad, si no se legitima es una espera comunidad. Que saco tales, streaming. No, solo la imagen. Solo se corta la imagen. Claro. Si no es visible no es una comunidad, si no se legitima no es una comunidad. Y luego también habría como hay una capa también muy muy obvia, pero como decían aquí que utilizábamos lenguajes muy rebuscados. Sí. Y mira que... Ah, sí. Pues sí, sería... Dicen que entienden de qué hablamos, pero que utilizamos lenguajes muy rebuscados. Yo ahora voy a ser muy práctica y voy a poner unos ejemplos. Que sería hasta qué punto la comunidad... O intervenga... Como te pongas a hablar... ¿Por qué no puede? Yo me dedico a los cuidados. Eso no se elige, eso. No se elige. ¿Lenguaje es en espacio público? Discursivo. Claro, pues yo si os digo la lista que quería elegir para decir quién era, os meáis de risa, porque eso sí que no se entendía. Sí, pero era sobre el lenguaje, ¿no? Era sobre tú estás hablando de algo y crees que te entienden, pero... Sí, obviamente crees que te están entendiendo, pero no te están entendiendo. Porque obviamente para sabes mí de lo que estoy hablando. Es... Claro. La frase era esa, ¿no? Para lo que para mí es que es Tenango, para el otro es Xela. O sea, lo que los españoles llamaban de una manera, los mayas llamaban de otra. Y lo que... ¿no? La gente que está traspasada por la visión de género dice una palabra y el otro la considera gruesa y tú estás reivindicando poder evitar la violencia con eso, ¿no? Y estás luchando contra las concepciones binarias, ¿no? O sea, pero para el otro puede ser... Entonces, efectivamente, el lenguaje... Pues el lenguaje es una comunidad compleja y pues crea más diferencias que semejanzas, por eso es muy interesante, pero no es común. Y el por eso no es era común. Un reto para nosotros que lo comentábamos, es, somos conscientes, se decía en el texto, de un lenguaje, un vocabulario compartido, en que aquellos que nos tienen cierto aprecio han desarrollado como una empatía muy singular por querer escucharnos y entendernos, y esto era una prueba. Pero bueno, así había como una manera de seguir hablando la conversación, como hablabas tú antes de lo de temporales, sí. Que además nos sirve para hablar con Chelu, porque él hace poco lanzaba un Twitter de comunidades de interés, y nosotros desde hacía tiempo hablábamos de
nos saltábamos la palabra interés, pero hablábamos de comunidades temporales. Y bueno, también enlaza muy bien con lo de poner en valor las diferencias, ¿no? O crear más semejanzas, o sea, buscar las semejanzas para crear más diferencias. Y la idea esa de temporalidad y de generar alianzas temporales que de alguna manera vulneren esa imposición de generar una identidad marca, claro, con la que me atrevería a decir en un tono muy personal, si es que ya no es que lo critique o no, es que no sé si soy capaz de generar una identidad marca. Entonces tendré que buscar otra manera de habitar el espacio público. Claro, o sea, de lo sí, que de estamos hablando... Y de comunicar, o sea, si no me entiendes, ¿cómo te lo cuento? Pero no te lo puedo contar tan fácil. O sea, me es muy difícil, claro, encontrar otras palabras. O me das el tiempo y me respetas y entras en un tipo de pensamiento mucho más en espiral, mucho más circular, fractal, como dice Domenico, o si me haces usar otras palabras... Entonces vendríamos con el power. Puedo estar diciendo cosas diríamos, que no quiero decir. Claro, y diríamos, bueno, voy punto a hablar de este uno tema, tal. Soy experta en este asunto y te lo voy a contar de... Que hemos estado a punto. Claro. No, y de hecho, para el que no esté entendiendo... Que sería cuando... el paso fácil. Ya. No, cuando hablamos de los fáciles, cuando... no lo hubiéramos hecho. Cuando no, hablamos no, de este... Si somos sinceras, no. Voy a hacer una referencia al Jairon, con lo del sujeto marca para que no esté puesto al día. El tema del sujeto marca es ya la precariedad máxima, ¿no? Que es lo que hacéis todos y lo que hacemos todos de mala manera, que es, pues tú sabes de algo y vas por la vida con tu cosita a ver, pues eso, cómo ganas un dinerito y cómo al mismo tiempo obtienes, pues, un... como una recompensa por tu esfuerzo, por tu interés, que por supuesto eso es bueno. Pero el otro día pues hablábamos con Jairon, que ha escrito un artículo, que el que lo quiera buscar lo puede buscar en su blog, que se llama... ¿Que queréis conectarnos? Nos llaman desde la sala Pradillo. Ah, vale, ahora hablamos con ellos. Pero bueno, la historia pues, sería como que... Pues conectáis a thinkcommons.org .org y nos veis en pantalla. Y podéis chatear con nosotras o con nosotros en tiempo real. En tiempo real, sí, sí. Real time. ¿Queréis más? Va un poco avanzada sí, la conversación. ¿Quién quiere más? Pero... más? No, va en espiral. Se ¿una? Puede subir a la espiral en cualquier momento. El tiempo, Zoe, ahí le has dado. Sí, nos pueden hacer una llamada hasta cuando bueno, acabemos, pero bueno, si os conectáis ahora, yo creo que así como que podéis saborear el a fuego lento de la cosa. No, me cuesta adaptarme. La gente no encuentra... Vale. Bueno, lo tengo en silencio, o sea que... Sí, o dínoslo por el live stream. Habla con chicas en nuestro chat en tiempo real. Dime. Me parto. Dime, dime. La periferia, muy gracioso. No, al chat del propio lugar. Bueno, si no yo te respondo la llamada. Habla con vale, chicas. Venga. No, eso gracias, nos hace gracia, es hasta chorradismo. Ahora. Está bien. Chorradismo cultural. Nos encanta. Oye, ¿podemos? Eso, mira, por ejemplo, nosotros tenemos muchas marcas buenas. Podríamos hablar de perraquismo. Podríamos hablar de chorradismo cultural. Pero, ¿para qué? Si eso ya lo hacemos. O sea, yo no me voy a inventar una movida para ser sujeto marca de la movida. Porque entonces estás todo el día contando tu rollo hasta que ni tú mismo te aguantas. Eso es una cuestión vital. Uno elige si quiere hacer eso o no lo quiere hacer. Entonces... Por eso somos tan crípticas y igual decís qué gente más rara que está pero, contando y tal. Yo puedo hacer una pregunta. Por supuesto. ¿No pensáis que os pasáis del otro lado? Es decir, estáis tan de vuelta que... Pues sí, igual tenemos un problema. Estamos aquí para que nos ayudéis. Pero va a haber una conversación. Es sentir no, cómo es la autoayuda. Pero, por ejemplo, ¿puedo contar un ejemplo? Un ejemplo práctico de estas cosas que intentamos hacer. Cuando hablamos de alianzas temporales y de identidades nómadas o de habitar los lugares de otra manera, pues hay un experimento en el que de alguna manera estamos todas nosotras y también ahora acabamos de invitar a Adolfo a hacerlo, Adolfa, a hacerlo, que es cambiar un poco los lugares y los espacios y cómo se habitan. Entonces, por ejemplo, a mí, Azu y Zoe, como intermediae, me han invitado a ser la guía de su Twitter. ¿Se podría coger las redes sociales y en vez de ser una institución como Intermediae que se dedica a contar su agenda, su difusión, sus ideas, invitar a que otro cree contenidos desde lo que es, que en este caso soy yo y que también tengo mi otro Twitter donde cuento otras cosas, pero que yo también pueda integrarme dentro de lo que es esa institución, que es una institución pública y cultural? ¿Podría ser?
Entonces aquí aparece un término muy divertido y muy interesante que puede contar mejor Jara, pero que sería la extitución. Entonces, estamos haciendo experimentos y los hacemos también en tiempo real, porque de repente a mí me invitan a hacer los tweets sobre un proyecto, pero de repente esto da la vuelta y decimos, ¿podríamos crear una alianza temporal donde yo creo los contenidos de vuestro Twitter? ¿Qué pasaría si en vez de intentar coger participantes, followers, intentáramos como que haya otra persona que viene de otro lugar, se mete en la institución y cuenta sus cosas en relación a varios proyectos que están sucediendo en esa institución? Es una especie pues de tabacalera a pequeña escala. Eso es, o sea, una alianza. Cuando una institución, claro, permite hacer algo así, su espacio para que alguien la ocupe y genere alguien ajeno, que no está en plantilla y que no es un community manager, haga eso. Paréntesis. Y seríamos capaces de soltar un chapón en torno a esto. Claro, no nos gustaría hacerlo, claro, tampoco nos sentimos muy capaces, pero podemos. Ahora decimos, hemos venido aquí a hablar de la tensión entre el top-down y el bottom-up. Pensar si es necesario el top-down para generar un antagonismo rico y productivo, o si desde el bottom-up se puede. Y generar una dialéctica, pero no es nuestro estilo. Cierro paréntesis. Claro. Por eso lo metemos fragmentario, parcial. ¿Ves? Hay gente que está pensando en lo mismo. Comandante Tom, están también pensando. Yo de todas formas, cuando decía que mola el concepto, que es vale como muy de chorradismo cultural. Sí, muy del otro lado. Del otro lado no me refería a eso. Decía fragmentar, me parece genial. Lo que pasa es que la pregunta que me puede hacer y que me llama mucho más la atención es si está buscado esa fragmentación. Es decir, cuando el momento que tú te estás completamente fragmentando. No es tan buscado, sino que no, creo que eso es necesario. Claro. Es una necesidad. No está buscado. No, pero identidad nómada también. Claro, si es una necesidad, lo sientes como necesidad. No es una reivindicación. Claro, sí, pero la reivindicación, claro, cuesta demasiado esfuerzo para mí. Pues para nosotras también. Porque de vez en cuando. Sí. De vez en cuando contamos nuestro libro, ¿eh? También hay sitios donde uno va a contar. Aquí nos apetecía venir y compartir una reflexión. Yo creo que no lo estamos entendiendo. Claro, no me estoy expresando bien. No lo digo para venir aquí o donde sea a contar vuestro libro. No me refiero tanto al tema de la persona marca. Sí. Sujeto marca. Sujeto marca. Sino me refiero más al tema de que en tu vivencia cotidiana, porque he hablado con vosotras también en algo que no es Think Commons y claro, no es muy diferente. Menos mal. Claro, por eso hablamos de la intimidad pública. Entonces, mi pregunta es si esa fragmentación y esos saltos y esas reivindicaciones, como son tan cotidianas, si no acaban siendo una esclavitud. Es decir, la libertad a mí me parece algo que también es muy banal y muy naif. Me parece que algo que tú puedes conseguir cuando no estás obsesionado con algo, ¿no? Pues mira, en fin, no, pero es que es una historia muy natural, en realidad. O sea, que no es que nosotras estemos luchando por no ir de sujetos marcas. Es que como no tenemos nada que ver con eso y nos resulta tan ajeno, nos encontramos en un lugar donde nadie entiende qué coño estamos haciendo. Y pues ya nos has invitado hoy tú y vamos a empezar a contar un poco de qué va la historia. Vamos a escribir un texto. Esto para los que creen que somos crípticas. Sin cámara me habláis igual. Claro, eso es un piropo. Eso digo que es natural. Eso está bien, claro. No es un piropo, porque yo quiero... Somos crípticas. Es un insulto. No es ni un insulto ni un piropo. Es decir, yo quiero ver si sois así. Nos estamos abriendo en canal aquí. Puede que sea totalmente. Nos estamos abriendo en canal aquí. Te estaba diciendo antes, si quieres te contamos nuestro libro. Te estaba diciendo Azu, si quieres te contamos un chorro plomo sobre la extitución. Que la podemos soltar. Que habíamos pensado titular esta sesión como chorro plomo, que es un nombre bueno, chorradismo cultural. Eso es una coñazo. Meter una chapa infame. No, pero la pregunta es, o sea, la pregunta es muy divertida. Sí, somos así. Yo somos creo que así. Porque somos pero, así, pensamos en esto. No lo sufrimos. Pero bueno, hay una cosa. Yo creo que lo disfrutamos bastante. Me parece genial. Pero hombre, a ver, habría como un complemento. Una cosa es, cuando dices, somos. Yo hay una cosa. Sufrimos que no es fácilmente comunicable. Sin cámaras me habéis igual, Dolce. Pero habitamos así, este lugar muy. Este es el que. Yo aquí estoy más cómoda. Mucho más. El otro es violencia. Pero es verdad, es muy difícil comunicarlo. O sea, nuestro problema está en cómo encontrar un lenguaje común para que esto se entienda, no como una rareza. O una violencia. Ni un ataque a nada de lo que existe. Claro. ¿Cómo hacemos eso? O sea,
¿cómo decimos palabras como violencia o otro tipo de palabras o cómo hablamos de otro tiempo o de cómo habitar otros lugares sin que la gente que habita otros lugares se sienta directamente interpelada, que no es el objetivo? El objetivo es que si este fuera de campo que no lo es, que es un chat, comenta que no te entiendo, eso es un problema. O sea, eso sí es un problema. Hay que buscar ese lenguaje común y hay que empezar a encontrar cómo contar esto, porque lo que pasa es que a nosotros nos hace de alguna manera felices y nos hace mucha gracia el hecho de corroborar que efectivamente no se entiende, porque yo muchas veces creo que estoy diciendo obviedades. Entonces luego ya cuando alguien me dice no, y sigo sin entender, digo, ah, bueno, vale, entonces hay que explicarlo más. Pero bueno, también me sale una vena muy antipedagógica de decir, qué bonito que no me entiendas, qué de puta madre, esto hablaba, la diferencia, lo de la diferencia, claro. Más semejanza entre una persona que está en el chat y yo, está difícil que exista. O sea, es que alguien que ha conectado con 5 Commons hoy, que se ha puesto a las 8 a esperar, solo él y yo tenemos algo en común. O sea, esto me recuerda a un momento de estos de festival ultra hippie rainbow que hay que hablar. Había que andar 45 kilómetros, había que seguir unas pistas con arcoíris marcadas en piedras, tal, y una vez allí, de repente, en la asamblea se pone a discutir la gente sobre si cultivo hidropónico o tal, hasta que llegó un señor y dijo, a ver, ¿es posible que estemos aquí buscándonos las diferencias? Si nadie más, si somos 70 personas de todos los países del mundo, nadie más que nosotros tiene algo en común. O sea, está cabrón que no... Entonces, estas distancias entre tanta semejanza son las que a mí me parecen interesantes para trabajar sobre ellas, porque yo necesito que me entiendas, eso lo necesito. O sea, yo estoy dispuesta y me gustaría seguir desplegando preguntas. Hombre, pues mira, lo que no puedo hacer es un chorroplomo. Yo voy a tener que hacerlo a base de preguntas. Hasta ahí he llegado. Venga, pues pido la palabra para meter otra pregunta, ¿no? Hablamos de... Es que además no me explicaba en absoluto. No, bueno, yo he entendido. Sí. Pero claro, a lo mejor es un problema. Pero bueno, está como esa pregunta de buscar palabras vacías que llenar de significado. Y es en ese anhelo por buscar un lenguaje, por compartir un lenguaje, un vocabulario, pues claro, nos ocurre a veces como esa acusación de como que palabras gruesas o no se entiende. Claro, es que yo solo, las palabras, no lo quería decir, es prototipo y patriarcal. Y entonces yo digo, es el prototipo, es la búsqueda del prototipo una práctica patriarcal. Y yo sé que tú, que el otro puede ser que no esté entendiendo la intención de mi pregunta. Pero es que estoy buscando esas palabras vacías para llenar de ese significado, pero a día de hoy, con las palabras que tenemos, solo puedo preguntarme, ¿es esa búsqueda del prototipo una práctica patriarcal? Sí, la violencia de las palabras son violenta cuando no tienes tiempo. Si, si tú me dices, quiero buscar los prototipos y quiero entender si son un tema patriarcal, si no tengo tiempo de escucharte, me estás violentando. Pero si yo tengo tiempo para que tú me expliques, no. Entonces, preciosa respuesta, claro. Entonces, este es un tiempo. Exactamente, entonces yo por eso preguntaba claro, antes. Totalmente. Preguntaba antes porque nosotros podemos hablar de eso de horas y seguimos. Nosotros hemos empezado pidiendo 4 o 5 commons. Claro, que lo sepan, reclamamos que lo sepan. 5 commons per cápita. Claro. No queremos lo mismo que todo el mundo. Entonces vamos a hacer 5. Claro. Vamos a hacer 5. 5. O 6 o 7 o lo que haga falta. No, 5. 5, vale, 4, ¿no? Hombre, yo en 5 minutos violentamente te explico al personal de qué va todo eso. pero no, pero es que pero no la, pero ya, la retenemos. Pero, no, pero me van a atar. No, pero es que en realidad todo el mundo lo sabe. Esto es todo como... No, es muy duro citar a Petecuca. Bueno, vamos a citar a Petecuca. Por ejemplo, no es el caso, desde luego, de 5 años, que quede claro. Pero ayer Pete Cuca mandaba un tuit muy gracioso, que yo es que, o sea, soy súper fan de estas cosas, que decía, el congreso de no sé qué huele de a nabo... De la ciudadanía digital. De la ciudadanía digital huele a nabo y a startup. Uh-huh. Y la lió parda, claro. Porque, bueno, unos les hacía gracia y otros... Pero efectivamente. Pero ya estaba ahí. Atufa, claro. Y quizá no es el caso de Think Commons, pero no, la mayoría de los espacios claro, que la mayoría de los espacios van por ahí. Eso que habíamos quedado que nosotras no podíamos decirlo, porque como nos han puesto la marca intermedia. Nosotras es que no hemos tenido tiempo para abrirnos un Twitter personal, y entonces venimos con un Twitter que es nuestra marca, porque somos sujetas marca,
y entonces no podemos decir estas cosas. Porque estamos sujetas a marca. Nos gustan, pero no las suscribimos. Estamos sujetas a una marca. A ver qué dicen por aquí. El interés es propio, no del otro, por eso. Vamos a anunciar otro Team Commons, que aquí está Andrés, otro fuera de campo. Aquí hay mucha más gente, sí, llegan con bicis y motos. Tira la cámara, por favor. Que por cierto, está empezando a cocinar. Están como debatiendo entre ellos. Comandante Tom dice que no está de acuerdo en que la violencia de las palabras tenga que ver con el tiempo que tenga uno. Ah, vamos a hacer un cooking common. Bueno, estamos aquí... Hay que acercarse a nosotros, que se ve. No quiero... Chicas, estamos chateando y pasamos de vosotras. Nos pasa muy a menudo, Chelo. Pero nos da mucho relax. Dale, hombre, Chelo, dale. ¿Es generativo? Cojonudo. Bueno, es generativo, es mediación generativa. Es institucional. Venga, vamos a contar una historia si que nos un interesa. Fuera de campo, ahí lo de la institución. Sí, a mí eso me gusta mucho. Venga, Jara, arranca. Tengo que exportarlo a Italia. Tengo que exportarlo a la Italia, dice. Tengo que exportarlo a la Italia. ¿Qué pasa? No, que la búsqueda del prototipo es una práctica para... Eso. Ah, claro, está el... Claro, Alberto, el aparato. Mira, que, mira, Albert, claro, mira, Alberto... Claro, es que Adolfa... Vamos a decir que a Alberto le presuponíamos enredada. Que si hubiésemos pensado que nos escuchaba, jamás hubiésemos hecho semejante aseveración porque nos da miedete, ¿no? Bueno, pero vamos a, en el quinto sí. Cincomos, sí. Vamos a estar todos y todas. Vale. Venga, arranca con una institución. Traemos este yo no tema. Sé, yo no sé lo que es institución, pero lanzo yo tengo una la, propuesta de debate. Yo tengo la... Lanzo una propuesta de reflexión sobre el término porque me lo encontré leyendo a gente de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, en concreto a Francisco Tirado, y... ¿Puedo copiar la definición del libro en el chat? Que la tengo así como en tiempo real. Sí, claro. Y la definición muy, muy, muy básica era si la institución está basada, la definición de institución está basada en el dentro y fuera, la institución es la que está basada en el conectado-desconectado, ¿no? Entonces, más allá de las instituciones espaciales fácilmente identificables, aparecen las instituciones más propias del momento de capitalismo soft, ¿no? Del capitalismo soft. Sí, soft el capitalismo blando, el capitalismo que se te mete en el cuerpo, el capitalismo tan propio de la biopolítica. El que te convierte en sujeto marca. El cognitivo, el afectivo. En sujeto marca y el que se te mete hasta en los sueños. Y ahora mismo estamos en capitalismo soft. Sí. El capitalismo... No, yo quiero entender. Sí. Sí, soft capitalism es un término de Nigel Thrift, que en realidad lo controla más Susana, puedo meter una champa de Thrift. Que también puede meter un chorro plomo Thrift, importante, ¿no? Pero lo interesante es que la institución, de alguna manera, es un término que surge para nombrar aquellas figuras que son, de alguna manera, mutaciones de las instituciones del capitalismo anterior, cuando ese capitalismo ha devenido en capitalismo soft, un capitalismo mucho más blando, que se nos mete en los cuerpos, que se nos mete en las prácticas, que se atomiza y que se distribuye, ¿no? y que actúa y tiene lugar fuera de los espacios también. Entonces, ya no nos sirve la definición de institución a partir de un esquema dentro-fuera y, por tanto, se propone una institución que está basada en el conectado-desconectado. Una forma capitalista, como la institucional, que ahora se llama institución, ¿no? Entonces, nosotras nos preguntamos, esta definición del conectado-desconectado, de institución, que es también capitalista y muy peligrosa porque es invisible, por lo que, claro, lo que estábamos hablando antes, ¿nos podría servir para, a partir de la crítica, hablar de nuestras prácticas? O sea, ¿podríamos decir que entendemos algunas de nuestras prácticas como institucionales institucionales, pero desde la crítica a la institución misma? Entonces, no sé si lo he explicado bien. Sí, o sea, quiero decir que sí, que tú seas un experto en el tema tal del procomún y que vayas por ahí contando tu chapa en todos los foros posibles que hay de eso, que ahora hay muchos,
viene a ser otra forma de precariedad, evidentemente, y eso tiene que ver tiene mucho que ver con la idea de sujeto marca que contábamos antes, que la desarrolla mucho y mejor Jaron Rowan, ¿no? Pero entonces, ¿qué otras formas hay para no estar como precarizado? Y a mí me llama la atención una cosa. O sea, que tu vida, o sea, cuando la movida es tu vida la que trabaja. Cuando llegas a ese punto donde todo lo que tú piensas, lo que haces, es lo que genera dinero y te planteas eso o no. Bueno, genera dinero pero, o genera poder genera simbólico. Cosas, o eres un precario, pero bueno, dinero. Vas con tu chapa a mil sitios y todo el mundo te conoce. Eso se podría poner en cuestión. ¿Cómo se podría intentar no entrar en eso? Ese es nuestro jodido problema, básicamente. Bueno, pero que puede ser el problema de un Think Commons. Sí, es una institución. Y de muchos otros, de todo el mundo. Bueno, de las, ¿no? La institución está, de alguna manera, lo decía en esa definición, como atravesada y construida sobre el acontecimiento, ¿no? Sí, el problema es que nos estamos dando cuenta de que habitamos más instituciones que instituciones. Y entonces no queremos caer en el ser arrastradas por las prácticas institucionales sin darnos cuenta de que efectivamente lo son y sin problematizarlas. Porque entendemos que si habitamos la institución, por supuesto que la vamos a problematizar. Pero ¿qué ocurre si nos damos cuenta de que realmente, ah, ostras, es que igual no estamos en instituciones? Y si estamos en esto que podría llamarse instituciones... Es que a mí lo que me llama la atención es que la preocupación que transmitís en relación a la entidad que tiene el trabajo. A ver, la preocupación... Es decir, teniendo siempre como punto de referencia en todo momento... A ver, es que las interpretaciones del otro son siempre arriesgadas. Es decir, la institución para mí es un concepto muy bonito. Para mí más bonito si le quitamos el peso del... No, pero del, ¿qué trabajo? El trabajo no... del capitalismo y tal. No, es que precisamente el capitalismo hablaba de trabajo. En la institución no cuenta. Esa no es una categoría que exista. ¿Estamos hoy trabajando aquí? No. Estamos conectadas. Pero estamos produciendo. Exactamente. Y estamos conectadas. Exactamente. Vale, entonces, estamos trabajando. Claro, entonces estamos en ese lugar de la institución. Exactamente, pero ¿por qué darle siempre el valor económico a cualquier cosa que nosotros hagamos? Es que no es solo económico, no, es simbólico, es identitario. Es lo que pasa es que el trabajo, o sea, esta es la historia del capital simbólico, pero alguna vez hubo otro que no fuera simbólico. Si el capital siempre fue simbólico. En realidad nos estamos metidos un poco en la misma... ¿Por qué sacas siempre el capital y el valor económico? Porque va de todo. O sea, porque lo que esto estamos... va de eso. Porque de eso va el asunto. Bueno, de pero esto y de muchas cosas más. Porque si tú eres un sujeto marca, lo que tú estás dando de ti hacia afuera... que te puede generar o no dinero, eso ya es otro asunto, por lo general no te genera un duro y encima eres un precario y maldito. No, pero como decía Periferia, te genera retornos. Sí, lo dicen, es verdad, te genera unos retornos, evidentemente. Esos retornos suelen tener que ver con otro tipo de cosas que no son dinero, con prestigio, eso, con poder, prestigio, poder... Capital simbólico. Sí. Y bueno, de eso hablamos. No, es que a mí lo que me parece que es muy... O sea, esa es otra forma de ser explotado. Es decir, ¿por qué no asociarlo al problema de la identidad? Y vuelvo siempre a la misma pregunta. Perfecto. Que hacía antes. ¿Por qué? ¿Te sientes esclava? Para mí el problema del sujeto marca es que tú para construir tu identidad necesitas producir siempre, todo el rato. Porque una charla es una producción. Claro. Entonces, para mí el problema está ahí. E incluso quitándome de poner todo el tema económico, todo el tema de decir yo, mi identidad, me la puedo construir como sin un duro, sin entrar en el sistema capitalista ni nada, pero me la puedo construir como incluso sin estar en el sistema capitalista como sujeto marca. No, eso es imposible. Tú estás en el soft capitalism. O sea, no hay nadie. Si es que de hecho de lo Pido que va el capitalismo suave es precisamente de que basta ya de esta utopía, igual que la situacionista, de creer como que hay un mundo posible que lo podríamos hacer pero no lo hacemos, o de que hay unos hijos de puta que nos amargan la vida y hay que luchar contra ellos. Quizás todos, en nuestras prácticas diarias de la vida cotidiana, como tú hablabas el otro día, tenemos tan integradas un montón de cosas capitalistas que ni nos damos cuenta. Somos facilitadoras del claro, capitalismo. Claro, total. No, que somos la... Vamos, eso a mí no me cabe duda. Pero a mí me gusta mucho la pregunta de Domenico porque sirve para articular una duda y para generar un espacio... O sea, un vocabulario, un espacio compartido. Y es, él hablaba antes, ¿os sentís esclavas de esta fragmentariedad o no? ¿Os sentís libres en ella? A mí me parecía una pregunta súper pertinente. Sí, sí. Mm-hmm. Oye, que nos están llamando hippies. ¡Nada que ver!
A mí me gusta. Somos hijas de nuestro tiempo. No, no, no nos están llamando hippies, nos están diciendo lo que planteáis es volver a las prácticas de los 70. Hay puntos en común con el situacionismo. Bueno, pues el situacionismo no tiene absolutamente nada que ver, es lo contrario de todo esto que estoy diciendo, de lo no representacional y del soft capitalism. Al final voy a tener que dar mi chapa. Dice que hablando con militantes decrecentistas. No, pero vamos a recuperar, es que la pregunta de Domenico era súper interesante, porque recuperaba un montón de puntos que nos han recorrido, que han recorrido en la construcción del texto, ¿no? Una era, ¿os sentís esclavas o no? La otra es la cuestión de la identidad, que la identidad, como, o sea, en nuestro caso, práctica institucional, instituyente, nos ha generado una duda. Por ejemplo, yo escribí el texto como Azucena, sin embargo, cuando se me ha dado visibilidad en las redes sociales era intermediaria, incluso algún otro me ha llegado a dar visibilidad como Matadero. O sea, como que ahí yo no puedo hablar igual, cuando estoy hablando como Azucena puedo escribir ese texto, si yo estoy hablando como intermediaria ni siquiera a lo mejor hablaría de instituciones aquí sentada. Y luego, hablando un poco del tema este de la temporalidad y del sujeto este productivo, pues sí, efectivamente, yo no sé si hablaría de soft o no, o capitalismo o no, pero también es un interrogante. Nosotras, para nosotras, seguir el ritmo de producción del Think Commons ha sido brutal. O sea, aterrizar producir Green Vía, el lunes dedicarlo a múltiples informes, o informes varios, aterrizar en un proyecto en Barcelona sobre participación comunitaria europeo, volar a las 3:30 de la mañana y despertarme el lunes a las 11 de la mañana, tener que aterrizar en Matadero a trabajar en un taller con chicos, de que esos sí que son el otro, muy otro, una comunidad en Villaverde que no tiene nada que ver con la que está aquí compartiendo Think Commons, obsesionada con los 800 caracteres del Think Commons. ¿Pero por qué lo habéis hecho? Pues porque cómo habitamos los espacios públicos de otra manera. Utilizo tus palabras, utilizo tus formatos, utilizo tus tiempos o me excluyo. Y entonces estamos ahí, en esa tensión, continuamente. Pero eso es lo que yo digo, es decir, sin embargo eso os ha obligado a producir algo, buscando algo que os gusta. Pues ahí hablábamos, hoy hablaba con Adolfo, de la ética, de la posibilidad. Un acontecimiento. Muy bien, muy bonito, sigue. Pero lo digo yo... Solo digo, o sea, que no, lo que hemos producido, que también es importante hablar como de la permanencia, ¿no? Y de la sostenibilidad de una identidad o de la sostenibilidad de un discurso. Lo que hemos producido es este acontecimiento y punto. Sí, eso es lo que quiero decir. Pero eso lo hacéis cotidianamente. O sea, que es un evento puntual. Vosotros lo producís y yo también lo hago todos los días acontecimientos. Claro, pero lo importante es preguntarse sobre acerca de la sostenibilidad identitaria de quien produce esos acontecimientos. O la aleatoriedad o la adaptabilidad, ejemplo, maleabilidad de esa identidad. El currículum de Susana es como, esto sí que se entiende. O sea, esto sí que se entiende. ¿Cómo? Cuenta cómo has hecho tu currículum para el último texto que has producido como productora cultural. Así, cuéntate. Pues empieza bien, empieza. Susana Zaragoza, licenciada en periodismo, masterizada en tal... Masterizada en sí, en New Media, Amsterdam, todo súper guay. Y ahí en el medio, donde nadie va a leer, coloco, alterna el recepcionismo en museos con la producción de eventos que le resultan ajenos. Cuando puede, hace esto, lo otro, es miembro del proyecto tal y el resto cual. Porque basta ya de tener que escribir 5 líneas de biografía y ser todos tan putos guays. Porque no es posible, porque nos va a ir fatal la vida. ¿Sí? Pero es que... Simplemente es una decisión vital y personal mía, que aquí suelto así, pero o sea, es de locos. De locos. Teníamos una cita muy bonita de Maurice Florence que decía esto de me violenta escribirme, pero a cambio no le pido al otro que lo haga. Repítelo que igual lo tengo. No. Yo caigo como una tonta. Murmulla. No, dilo, sí, sí. Me violenta de escribirme, pero a cambio no le pido al otro que lo haga. Claro, es el anticurrículum, dice Volande. Claro, pues eso, que hay que visibilizar también esta precariedad y es que yo creo que nos... Y de eso va el soft capitalism, cuando... Bueno, perdón que lo diga en inglés. Pero es como de qué es esta carrera competitiva ahora por estar todos en lo institucional sin saberlo siquiera, intentando ser expertos en todas las cosas, una cosa que es nueva y que nos está arrasando... Y encima para ser precarios y llevar una vida cutre y lampar. Es que el problema,
Igual no deberíamos hacer todo esto desde otro lugar donde en realidad nos beneficie si es tanto commons y si es tan por común. O como decía el otro día... Por eso es tan interesante el concepto dance commons. Claro. Porque tiras el discurso por los suelos, ¿no? Estamos locas, vosotros que estáis... Si no sabéis... Pero ¿cómo nace dance commons, por ejemplo? ¿Sí? ¿Bailando? Yo digo... Pero claro, es que el dance commons es el... Es que, según vuestro discurso, es el producto de soft como el capitalism. No, no, sí. Dance commons no, no solo residuos. Es un gesto de resiliencia. Es uno de los retornos, porque hemos hablado de... Sí, yo, bailar es lo único de tu cuerpo que no te quita el capitalismo. Pero es que en realidad yo estoy de acuerdo con vosotros. No, bueno, a no ser que... Lo que pasa es que hemos hablado solo de retornos negativos del soft capitalismo. Claro. Y entonces, los hay muy positivos claro. como esto. Por eso lo aceptamos. Claro, por eso estamos en el Think Commons. La cosa es, lo de las identidades está más relacionado con el hecho de no ser libre. Por ejemplo, el hecho de ser un ser humano que tiene que vivir en una ciudad y tiene que alimentarse. En fin, que te hace hacer cosas o no. O el hecho de tener una lectura que sobre siempre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. A veces es bastante paradójica, porque a veces en contextos en los que eres más libre... Como este, como estás tan cómodo, haces lo que te es cómodo. Sin embargo, en contextos en los que eres menos libre y estás obligado a estar incómodo, también se producen retornos positivos importantes. O sea, no siempre es tan bonito ser libre. O sea, quiero decir que libre tampoco no, eres nunca. Ser libre cuesta mucho trabajo. Entonces, los retornos positivos no los estamos comentando, pero los retornos positivos son una producción del conocimiento común, cosa que no es fácil en el capitalismo más... No nos podemos quejar de las maldades del subcapitalismo, pero las del otro ya, menos mal que las hemos superado. O sea, es como yo me puedo quejar aquí estoy hablando de no ser binario en la concepción de género ni en la concepción de los conceptos, pero vamos, me hubiera encantado a mi abuela hablar de la binariedad, no supo nunca lo que es. Entonces, bueno, yo como que creo que también se puede ser optimista. Y hablar de los retornos positivos, y un retorno positivo es que en el soft capitalismo se abren grietas profundísimas, muy profundas. Entonces, yo creo que lo que estamos buscando es que puede que sean dance commons o no, que puede que sean sin commons es que o yo, no, que puede que sea invitar a alguien a las redes sociales o no. Yo la pregunta que es un poco que es tonta, pero que a mí me llama mucho la curiosidad es... Estás siendo tú un poco tonto. Yo... No, todo así. A mí lo que me da la atención es... No, siempre tienes esa sensación. Es decir, ahí tengo la imagen, no sé, de hecho, si está aquí, no, siempre no, es aquí en la nave, esa imagen de ese luchador que tiene una molotov y la está tirando, es muy famoso, igual ha hecho también una persona famosa, no sé quién es, que está tirando el molotov y la pregunta arriba es ¿por qué estoy luchando? ¿No? Entonces, a mí lo que... El hippie es Domenico. Yo, de hecho... A mí lo que a veces me asusta un poco es cuando te enamoras de la lucha. Cuando la vida se transforma en una lucha... Ah, ahora te acabo de entender. Vale, menos mal. Creo. Vale. Entonces, sigue, porque iba a ser... No, entonces la pregunta a vosotras es, como siempre entran estos discursos, y de hecho el único momento en el que, donde no ha ocurrido eso ha sido el Dance Commons. Nos gusta, porque esa era la pregunta. Claro. ¿Por qué estamos en Think Commons? Claro. Nosotras empezamos comiendo y dijimos... nosotros conocemos a Domenico desde hace muchos años. ¿No? Yo no. Sí, pero no hemos hablado. Yo le conocí antes de... Últimamente que... Pero había un momento en el que decíamos algo... O sea, se han compartido una serie de conversaciones y algo ha pasado que le ha sugerido una pregunta y que nos hace invitarnos. Y si no conocemos esa pregunta... No, no sabemos cómo ocupar ese espacio. Claro, y mi hipótesis era, se ha generado un espacio de comunicación que no se había generado antes, no sé si por ser libres unos y otros no ser en absoluto libres, pero esto es que es lenguaje privado, ¿vale? Pero es verdad que él, de alguna manera, y esta es la empatía singular que de repente como que nos hace sentirnos súper bien, alguien de repente te entiende. Y alguien de repente te deja de considerar como una guerrillera molotofera de todo y una pone bombas y una destructora masiva de repente dice, ah, no, también le gusta bailar. Claro. Hombre, ya. Entonces, yo creo que el reto de encontrar espacios comunicativos y lenguajes comunes es
justo este, cómo hacerse entender, porque en realidad, por ejemplo, yo de mí misma no tengo una visión de destructora. O sea, yo en realidad, o sea, tampoco me siento una... No, es que no lo eres para mínima, nada. Pero vamos... No, joder, pero, no, 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 o sea, sí, pero es una reivindicación de España. ¿No? No, pero yo te recupero. O sea, yo sí, recupero, lo del buenismo. Pero me ha encantado, o sea, pero no son amores de la lucha. O sea, no, es bonito porque, o sea, sí es bonito, porque voy a aprovechar para decirlo, en España usamos mal los conectores, siempre decimos no y pero, y generalmente sí y además. Entonces, sí y además... hay un punto en el que de repente dices, me ha escuchado y el otro ha hecho una pregunta y bueno, entonces pensamos mucho en la práctica de la escucha, porque sí que ocupamos un espacio público, todas nosotras hemos pensado mucho sobre el espacio público y hemos trabajado mucho sobre lo público. Estamos intentando reflexionar profundamente sobre qué significa eso de la escucha y cuando alguien ha tenido el tiempo y la paciencia de escucharte y de generar, o sea, y decir qué, o sea, ¿qué estarías queriendo decir? Porque obviamente... por algo valoras el Think Commons, o por algo estás aquí, o por algo vienes a redada, o por algo has leído mi texto. Y bueno, cuando de repente alguien tiene el gesto hermenéutico, Jara, el gesto hermenéutico. Jara se ha ido baño, pero... La hermenéutica del gesto. Eso era otro que quería decir Jara, pero no lo hemos dejado. De escucharte, pues bueno, se genera ahí de repente un espacio interesante, y quizá también se rompió un poco... la lógica del sentido para uno y para otro, ¿no? Y además creo que esto puede ser una comprobación, porque como podéis observar, hay mucha necesidad de no de catarsis, pero sí de ser escuchadas. O sea, entonces, ese tiempo del que hablas, que es el necesario para que te dejen de considerar un ser destructor y te empiecen a entender tu compromiso con el ser generativo, pues requiere ese tiempo, y yo creo que sí, que si se preguntara a todos los guerrilleros si pone bombas, ¿por qué las ponen? Creo que habría muchas bombas menos. Sí, sí, bueno. O porque es que la pones cuando ya no te queda otra. O sea, una bomba la pones cuando ya dices, o lo reviento o yo ya no puedo más. ¿Me dejas explicar? Pues te tiro una bomba, tío. ¿Qué te crees, que no tengo bombas? Las fabrico, o sea, las fabrico, sí, es verdad. Será por bombas. Entonces, claro, es verdad, tiramos muchas bombas, pero es por... Por incapacidad o por torpeza. No, pero no he dicho que tiráis bombas, ¿eh? Bueno, pero nos dicen que utilizamos palabras... Y luego, como nos habíamos hecho esta trampa de si nos llama alguien, no, vamos. Es. Pero si no nos llama alguien, no podemos ir. No podemos hacer tampoco Zoe TV y hacer un canal de... No, yo no están sé. De acuerdo contigo, ¿eh? Entonces, claro, era como, hasta que no me llamen, yo no puedo hablar. Y entonces estás esperando el turno. Claro, esto es muy intenso, dice la periferia. ¿Qué tal antes de la... Puedes quitar. Han puesto un me gusta, qué gracioso sois en el chat. Y, no, el mío puedes ay, quitar. Qué bonito. Diría, Bomb Commons. El negro, ¿no? Bomb Commons, está buenísimo. Bomb Commons. Sí, no, el otro día decían de ¿cuándo vamos a sacar el buenismo del procomún y colocar la violencia? Igual no está mal. Es que aquí Sergio debería hablar, ¿eh? Pues bueno, Sergio, ven. Sergio estaba así como así, yo decía... Sentaos, por favor. Y el buenismo de los cuidados. Sí. El buenismo de los cuidados, tenemos otro tema también. Que este es un tema que ayer, no sé qué estábamos... ¿No? ¿Qué estábamos hablando? ¿Qué salió? El tuit que nos puso Adolfo. ¿Cómo era? Con los cuidados. Si era compatible las palabras gruesas con la política de los cuidados. Era una pregunta buenísima. Claro. De hecho, de una valentía para ojo, que por ejemplo que a mí me dejaste pasmada los... digo qué valiente las prácticas de cuidado fácilmente identificables son por ejemplo la mediación, la claro, facilitación, amortiguar. ¿Qué significa? Que hay un una hostess ahí como dándote la bienvenida a cada evento y que te va a facilitar que todo fluya como tú quieres sin problematizar nunca en ningún momento o sin proponerte conflictos o acompañarte en tus propios conflictos, ¿no? Que también es una cuestión interesante. No sé, ¿qué hay de más en esto de los cuidados? O sea, los cuidados parece que se oyen de repente por todas partes. Política de los cuidados. Pero tenemos la sensación, ¿no? Y esto lo hemos hablado... De que hay un sesgo claro a la hora de definir cuidado, ¿no? Pues yo tenía hoy una ocurrencia, según venía para acá,
me gustó mucho un texto que escribió Mauro, bueno, a mí me gustó mucho, porque hacía una chiquitita genealogía sobre el cuidado, y solo con el gesto de intentar ponerlo un poco en relación y decir quién ha hablado del cuidado y quién no, era en relación al arquitecto como cuidador, pero bueno, se notaba ahí porque efectivamente no todo el mundo puede hablar del cuidado de la misma manera. Y si yo digo prácticas del cuidado, no es lo mismo que si lo dices tú. Igual que si yo digo, obviamente sabes de lo que estoy hablando, no es lo mismo que si lo dice Alberto. Ya ves. Entonces, yo mi ocurrencia con el tema del cuidado era, pues a lo mejor no se trata de que todos nos desplacemos hacia el cuidado. A lo mejor unos pueden desplazarse a los cuidados y otros pueden elegir... ¿Poner bombas? Mira, no, aquí ¿qué palabras dicen... usar? ¿No? A lo mejor es una cuestión de reposicionamiento. No se trata de que todos adoptemos una práctica colectiva en torno al cuidado. O cuidar. Yo, puedes cuidar que la reflexión sea sostenible. Mira, Chelu, y eso es provocar la discusión. Chelu suelta una bomba. Porque dice, los cuidados y el urbanismo tienen que ver con la mitificación del cuidado. Y dice, anda, que no es violento limpiarle el culo a un padre inválido. Total. A mí es que es cierto que no cuestionar el buenismo del procomún me suena a veces. La periferia. Claro, es que yo al cuidado... Violencia o agresividad. Es manido, pero ¿cómo? Es manido, es verdad. Sí, sí. Pero es verdad, yo... Habíamos rescatado una frase de la Witty. Claro, dicen, es otra cosa, la violencia no es la forma de imponerse, sino que es contradictorio. Yo el cuidado tengo que recordar, y además me siento súper contenta de poder recordarlo como... Que el cuidado es abyecto, o sea, los cuidados han sido siempre una práctica abyecta, que nadie ha querido hacer. Entonces, no se puede olvidar eso. Nadie ha querido cuidar. Todo el mundo quiere que le cuiden a él. Claro, son reproductivos. De hecho, exacto, son reproductivos y se pagan. Por algo. Porque nadie los quiere hacer. Se... Bueno. Bueno, quiero decir, unos no. Lo más lógico es que se pagan. Quiero decir... Bueno, no, efectivamente. Claro. No se pagan, son reproductivos. Lo lógico sería que se pagaran, quiero decir. Deberían pagarse. Bueno, para limpiar el culo a los inválidos hemos generado toda una serie de instituciones que hacen que se le limpie el culo al inválido otra persona, no tú, por mucho que sea tu abuelo. Sí, pero eso no es una característica... No. Muy bien, a la mesa, por favor, que te vamos invitando toda la noche. A la mesa, Sergio, ven. Pero bueno, que ojo, que el cuidado es una cosa que cuesta mucho hacer. El cuidado no es con natural cuidar de los demás. Nos cuesta a nosotros. Dicen por aquí que a lo mejor nos cuesta a nosotros. ¿Pero a qué nos cuesta? Lo dice Sergio. ¿Qué es A ver, un momento, volante. Mira, venga, aquí Sergio. Hay alguna cosa de visibilidad, porque nosotros estamos ahora mismo totalmente expuestas. Volante también. A ver, Chelu dice, Zoe, eso no es del todo cierto. Exacto, es lo que está diciendo. Claro, es lo mismo. Claro, entonces ven, Sergio, explícalo. Es que ven, si no, no se oye, Sergio. Y Torcuata dice, ¿creéis que el inválido quiere que le limpien el culo? ¿Dónde está Torcuata? Hombre, le podemos dejar con el culo sucio, Torcuata. Habría que ver la invalidez también, no, a lo mejor puede limpiarse el culo. Bueno, pero por no... Sí, nos podemos ir hasta el infinito. Yo es que, o sea, estaba ahí, estaba ya... También es violento para supurando. No, no os lo toméis a mal, ¿no? Generativo, no, no. O sea, así un poco brusco. Estáis como todo el rato buscando las palabras, pero si las palabras ya estaban. Es decir, que tampoco nos pasemos de posmodernos aquí poniendo prefijos y sufijos a todo. Que las palabras ya estaban. Que, es decir... A ver, pero ¿cómo que...? Que lo siento mucho, que es decir... Eso es lo que necesitamos, ayuda en esas palabras que ya estaban. ¿La institución? Sí. ¿Cómo lo habéis definido? Extitución. Pero, o sea... Nos habían invitado a hablar de institución. No es lo mismo que institución. ¿Pero qué es eso? A mí me gusta. O sea, ¿qué es la institución? Lo hemos explicado. ¿Qué es la institución? Sí. ¿Qué es? Mira, está Juan aquí. La institución, pues es una organización de control social. Claro. Fin de la definición. Y la institución, decir, también. Pero no le demos más vueltas. Es eso. Y no es otra cosa. Ya está. Sí, entonces, no te digo más que íbamos a leer y tal, pero hemos dicho... Pero es hablar de los matices. ¿Qué es la comunidad? Pues gente que comulga con algo. Fin de la definición. Ya está. Pues mira, yo es decir, por ejemplo... lo que pasa es que... En el momento en el que dentro de un sistema unos validan que es comunidad y que no lo es, y eso sí que podemos entrar en ello, pero nos desbordaría, puedes problematizar que es comunidad. No, no es... O sea, ojalá fuera tan sencillo como eso. Yo he reivindicado esa sencillez. Sí, sí. Si das por hecho los, hechos los conceptos, entonces no hay nada más de que hablar. No, un segundo, pero la definición de comunidad la ha dado una serie de gente. Sí, bueno, está... No otra. Y matizada está la inoperante, la inconfesable. Otra cosa es que queramos que todo el mundo lo defina. Me parece genial. Pero comunidad lo han definido unos y no otros. Claro, y no otras. Y se han inventado, exacto, y se han inventado ese concepto. Ya
está. Lo que pasa es que nosotras que hablamos justo de palabras vacías que llenar de significado, de usar otras palabras que las que existen y de plantearnos por qué existen las que existen y quién las ha producido. Tendemos efectivamente a buscar palabras. Las que existen no estaban bien. Es decir, hemos llegado al siglo XX con esas palabras. Lo que pasa es que... ¿Pero el siglo XX ha ido bien? Ha tenido momentos de gloria. No, yo realmente... Diga usted dos, por favor. Ha tenido momentos de gloria. Otra cosa es que... Otra cosa... Esperar que el chat está cayendo. Otra cosa... Bien. Otra cosa es que hemos perdido, que es diferente. Hemos perdido. Por eso que no, que no está de más repensarlo, ¿no? No, pero... Bueno, sí, pero hemos perdido básicamente porque teníamos menos armas que ellos. Hay una... No porque fuéramos menos inteligentes. Pero ¿quiénes somos nosotros y quiénes son ellos? O sea... Claro, ahí vamos... No, pues, pero por eso nos preguntamos, pues, ¿por qué, claro, qué hacemos volver, en volver un poquito a... Es decir, o sea, coger el postmodernismo y tirarlo ya al cubo de basura. Claro, pero ahí estamos, Unos oprimen y otros son oprimidos. Pero ahí estamos... Ahí, hay unos que oprimen y otros son oprimidos. En que hay que reflexionar sobre los matices, estamos de acuerdo. No podemos dar por sentados una serie de conceptos y una serie de asunciones que nos han venido construyendo, ¿no? Socialmente. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces tenemos que problematizar. Ahí, claro, hasta ahí. Claro, pero es que todo se ha construido socialmente. El tema es que si estamos constantemente metidos en esa especie de asamblea 15M todo el rato discutiendo, claro, sobre algo, es decir, no vamos a ningún lado. Hombre, pero esto ya, claro, entonces, lo he dicho antes. Pero lo que hemos dicho es que... Ahí, ¿no? Entonces, si hay una serie de conceptos que se pueden pensar de otra forma, incluso, sí, se pueden crear otra serie de conceptos, ¿vale? Pero que con los que hay ni nos lo acabamos en tres vidas. Vale, ¿y se pueden hacer reflexiones sobre los que tenemos o ya los damos por definidos? Y además, yo creo que se puede, o sea, se puede y se debe reflexionar sobre lo que supone en la práctica esos conceptos. Por lo que supone en la práctica. Sobre el concepto en sí, sí se puede. Lo que pasa es que a lo mejor nos damos cuenta que nos estamos haciendo, vale, aquí unas... Pues eso, unas que nosotras nos manualidades somos, claro, o sea, nosotras de alguna manera tenemos una especie de responsabilidad e intentamos definir nuestra práctica entendiendo todas las contradicciones que llevamos a cabo a nivel como diario, ¿no? Cotidiano. Entonces, nos vinculamos con unas instituciones con las que a menudo no nos sentimos identificadas y con una serie de definiciones de esas instituciones con las que tampoco nos sentimos identificadas. Entonces, Lo que intentamos hacer es problematizar toda la parafernalia institucional que se nos da por entendida, asentada y dispuesta ahí para la práctica. No me sacas. Entonces, tratamos de problematizarla y uno de los mecanismos, no es el único, pero uno de ellos es repensando el lenguaje, el ámbito discursivo. Y entonces eso es un poco a lo que lleva esta mierda de discusión. Que no, probablemente... pero, claro, no, decir, pero aquí la palabra, por favor, Sergio. Yes. O sea, me gusta mucho ese poner el acento en el lenguaje, porque nosotras, hablando en términos binarios, nos sentimos súper cómodas. O sea, cuando en esa definición simplista o sencilla de la institución... Yo a veces la llamaría sencilla y a veces la llamaría simplista. Yo, para relacionarme con gran parte del auditorio que tenemos ahora mismo, necesito cambiar el registro y problematizar ese sentido binario. Por ejemplo, al hablar de el prototipo como una práctica patriarcal, me pone directamente, o sea, me sitúa directamente de frente. Se ha soltado una leche aquí, ¿eh? Me sitúa directamente de frente. Con todos los antropólogos interesados en la arquitectura social y en la TUR, y en tanta la capacidad simetría... Y puedo cambiar el registro y relacionarme contigo en esos términos. Entonces, yo creo que la pregunta es, ¿cómo llegamos a ese acuerdo y a esa complicidad? O sea, ¿en qué punto se establece una empatía o un entendimiento en el que decimos, ok, si yo sé a lo que te refieres, te voy a entender. Yo te lo puedo decir, yo sé a lo que te refieres y te entiendo. Y a veces necesito sofisticar el lenguaje para que me entienda otro. Y a veces no quiero renunciar a hacerlo de una manera fragmentada. Y a veces necesito decir que lo hago desde la práctica y que a veces estoy pensando teóricamente. Pues es como esa historia de los reposicionamientos constantes, ¿no? De la negociación del lenguaje.
Entonces, a mí me o sea, te agradezco mucho como que te hayas por fin levantado y sentado aquí, pero además es que me sirve para hacer esta reflexión de decir si es una negociación del lenguaje. Si yo, yo creo que es una pérdida de tiempo, pero bueno. Está bien, está bien. Nos están llamando tertulianos. No, no, no. Eso sí que no. No, no, es decir, habíamos avisado. Es decir, me parece... Mucha necesidad de que nos escuchen quiere decir que corremos el riesgo de aburrir al personal. Lo sabemos. O sea, me parece bien que se encuentre un lenguaje común. Claro, obvio, ¿no? Pero no sé para qué sirve sofisticarlo. Es decir, si puede ser sencillo, ¿para qué depende de hasta qué punto estés dispuesto a... Es decir, el que no entienda el lenguaje sencillo y solo entienda el sofisticado tiene un problema. Estamos hablando de los procesos de legitimación y validación. Estamos hablando de los procesos de legitimación y validación. Yo realmente contigo no necesito hablar así, pero formo parte de un contexto en el que necesito reformular mi lenguaje para ser viable. Como... Pero viable de... con respecto a qué. Pues como ser productivo, como para poder ser escuchada, en realidad. Para poder, para poder decir lo que quieres decir exactamente. No. Pero lo pregunto, ¿eh? Sí, o para poder encontrar lugares en los que me escuchen. O las palabras adecuadas no sé para decir aquello que quieres decir. No, yo no tengo una... paranoia ni soy una obsesiva de las palabras que es exactas. Directamente no confío en que haya palabras exactas, no te digo más. Yo compartiría pero no hay lugares, pero no es tan fácil que te escuchen, con lo cual, pero vamos, es una petición común, o sea, es una petición que tiene que ver con el otro. Para ti puede ser obvio, para el otro no, y para ti puede ser un debate ya suficiente, y entonces a lo mejor es que somos muy iguales, y entonces lo que te estoy contando es que hay otros que no me entienden, y que cómo encuentro esas palabras que sin violentarme y sin obligarme a usar esas, que supuestamente son compartidas por todas, no me representan. Sin violentar al otro. No me identifico con ellas. Pero si no violentas, ¿qué pasa? Pues que son violentes. Pues que me llaman tirabombas. ¿Y? Pues que estoy harta de que me llamen tirabombas. Si en realidad creo que es muy fácil que me entiendan. O sea, algo pasa porque no... ¿Cuántas veces te han llamado tirabombas? Muchas. ¿Y tú qué le dices? Pues que dance commons. No, pero yo quiero hacer un poco... un momento... Muy bien, Jara. Una práctica arqueológica. Un momento de mirar al pasado y de situarnos un poco en aquí, en la mesa, ¿no? Y para eso vuelvo a la reflexión sobre los hippies de antes y el tema de los 70 y así, que es muy divertido, pero tiene algo de duro y es que todas sabemos que efectivamente hemos perdido mucho en las últimas décadas, ¿no? Nos hemos dejado llevar por una serie de prácticas y por unos modelos de mundo y por unas formas de vida que en los 70 no estaban todavía del todo asentadas y que a partir de los 60 que en los 70 no estaban del todo asentadas porque a partir de los 70 se empezaron a criticar fuertemente, ¿no? Entonces, ojo que aquí hay que tener hay que hacer un ejercicio de situación geopolítica importante, porque no es lo mismo hablar de Estados Unidos y hablar de referencias como el Whole Earth Catalog y como no sé cuántos, porque no son aplicables aquí. Pero tenemos algunas referencias locales que nos pueden servir mucho para entender estas reflexiones que estamos poniendo un poco sobre la mesa esta tarde. Por ejemplo, las escuelas populares, ¿no? Que es un poco lo que traía hace unos días en otra discusión. Tenemos unos antecedentes de varias décadas atrás de compartir procesos, abrirlos, difuminar la diferencia entre los expertos y los no expertos, instituir espacios de política alternativos a la política partidista, ¿no? Y todo esto se estaba dando a finales de los 70 en Madrid. Y en los años 20 también. ¿Ah, sí? También, por ejemplo, ¿no? O sea, te digo, o sea, el primer 1600. Salto. Por eso.
Pero no lo digo como única referencia, lo digo como una referencia. Entonces, como una referencia. Ojo, porque de repente hablamos de innovación social, ¿no? Entonces, es por lo que lo digo, solo para ubicarnos un poco también históricamente. No estamos haciendo innovación social ni innovación política. Entonces, que tampoco nos absorba demasiado la discusión o el debate actual en torno a lo posmoderno, lo amoderno, lo premoderno, ¿no? De la vuelta antes de lo moderno, o el post-postmodernismo, sí. O el no sé cuánto. No, ojo, o sea, estamos hablando de prácticas, ¿no? Y estamos haciendo conscientemente una práctica de reflexión sobre el lenguaje. Entonces, solo quería poner esto sobre la mesa sin ser demasiado chapas tampoco, pero por aquí rescatar dos cosas del chat. Decía la periferia que quizá como hacemos este ejercicio de sofisticación porque todavía no manejamos el lenguaje. ¿Cómo? Y pues que no queremos manejar el lenguaje también. ¿Cómo que quizás? Que porque quizás no manejamos el lenguaje, ¿no? Dice que lo sofisticamos porque quizá todavía no lo manejamos. Porque lo estamos aprendiendo. Todavía, porque lo estamos aprendiendo. Le he dicho yo, sí, lo estamos aprendiendo con otros. Sí. Y luego me gustaba, decía Chelo una cosa muy bonita, porque coincido con él, lo que pasa es que el precio de hacerlo así sería no estar aquí. Que es que él dice, no caigas en un sujeto, o sea, no caigas entonces en un sujeto marca, rompe la baraja, la invisibilidad. Y bueno, pues sí, efectivamente, lo hemos pensado muchísimo. Y en eso andamos. Nos ha costado muchísimo trabajo. Pero para que de hecho, que os pedimos que nos grabaréis solo las manos, ¿no? ¿Quién nos qué? Que os pedimos que nos grabaréis solo las manos. Sí, nosotros pedíamos una puesta en escena que en el que solo se nos vieran las manos. Pero es que eso, ¿pensáis? Se encargan de ello, sí. Pero es que eso, ¿pensáis? Yo creo que me parece que eso no soluciona el problema. No, lo de la solución es venir o no venir. Haber dicho, Domenico, que no vamos. Yo creo que... esto está fenomenal, yo no me arrepiento para nada. Para mí la pregunta es un poco el rebuscado, es el planteamiento que yo hacía antes. Incluso la pregunta, plantearte si participar en Fincomos es ser sujeto o marca o no, me parece un poco... No, la verdad es que no. Hay mil sitios antes donde es sujeto o marca que Fincomos. No, sí, sí. Fincomos mola, ¿eh? Que lo hemos hecho. No lo hago por defender Fincomos. No lo hago por defender Fincomos. Lo hago, pregunto también un poco para entender. No, pero que esto es súper agradable. O sea, pero que tú no. O sea, que seas sujeto marca es ir allí a soltar la chapaporro. O chorro chapa. No, pero yo o chorro plomo. Mira, me gusta una conversación que me viene ahora mismo a la cabeza. Voy a interrumpir así. Lo siento. Y me dicen, ¿quién es ese Sergio? Que os está boicoteando. Es espontáneo. Y me encanta. ¿Qué tal cómo ha venido eso? Me gusta la pregunta porque es un poco el, bueno, pues aquí no sé si caemos todos, pero en esta conversación, cuanto más mejor. Y Sergio, es ese otro que en algún momento dado podrías ser tú. Muy bien. ¿No? Esta historia de ocupar los lugares, los antagonismos, qué estructuras te generan violencia y cuál no. O sea, yo creo que aquí esa posición se entiende. ¿Cuáles son los mecanismos de conexión y desconexión, no? O sea, si no tenemos dentro o fuera, ¿cuáles son los mecanismos de conexión y desconexión? ¿No? ¿Cómo te puedes conectar con esta nave? ¿Esta es una superficie de ensamblaje? ¿Cuáles son las piezas que se pueden ensamblar y cuáles no? ¿No? ¿Por qué hacerlo y por qué no? Claro, o sea, ¿cuáles son los mecanismos? Creo que esto es importante. Cuidado que entramos ahí en el... metodología de prototipo, no sé si... No es tanto tan natural como lo social. No es tanto como metodología ni prototipo, es simplemente como transparencia, ¿no? O sea, no. U opacidad. Si transparencia es invisibilizar, prefiero opacidad. Que se vea. ¿Y vosotras os opacizaríais o Y si esto es asociado con la identidad, está claro, ¿no? Desde cuando tú te invisibilizas... Es que hemos pensado sobre esto muchísimo, Domenico, es nuestro tema. Es verdad. Segundo Fincomos del día, no pasa nada. Sí, sí. No, pero si ya éramos tertulianas... Nueve y media y ahora empieza, ¿eh? Ahora empieza la cena y seguimos con el debate. Cuando os juntéis para tomar una cerveza, sois así.
Sí. La verdad es que sí. La pregunta, no sé si la has pensado, pero la pregunta tiene mala hostia. O peor. La pregunta tiene mala hostia. O peor. No, pero el otro día nos tomamos dos tacos y unas quesadillas para preparar esto, ¿no? Y la gente nos miraba como de reojo. Sí, nos de la mesa de tuvimos una broma que en tiempo real que fue súper bonita, porque era como, bueno, venga, pues lo de la réplica, que se construye sobre lo mínimo. O la metodología, no metodología. No, yo no decía nada de pollas. Sí. Entonces decíamos, venga, vamos a probar esta conversación en tiempo real y luego la replicamos. Pero es imposible. El real time nos va a matar. Domenico, directo. Preguntas de así de última instancia y luego pasamos a... O nosotras a él, a lo sí, mejor podemos ver lo que habla y ya, ¿no? ¿Preguntas por parte de quién? De quien las tenga. Sea. Ah, podemos preguntar en el chat. Si chat, preguntas, sí. Es que vamos chat. A ir ahora pues tratando. Si los del chat están a saco. Sí, lo están de entre ellos ahí. El discurso vulnerable es vulnerable, ¿eh? Porque nos han metido cera. No, pero eso mola. No, también nos han dicho que... Oye, ¿este chat es rescatable? Sí. Publico todo luego. Ah, guay. Todo publicado. Porque a mí me... Joder, están diciendo cosas muy chulas. Hay gente. Pregúntales preguntas. Hay como delay, ¿eh? Es decir, que lo que decimos ellos lo escuchan 30 segundos más. No sé, dice, es que Manuchis mola porque es argentino. ¿Quién? Manuchis. Manuchis está muy bien. Entonces porque... tiene ahí como una... Claro, tiene como unas definiciones un poco diferentes, yo creo. Precisamente por su contexto. Pero... Yo os quería preguntar una cosa y no se la pregunto ni cuando voy. Pero te dicen que no huyas. O sea, están diciendo que no huyas. No, que han dicho que no huyas. O sea, que tienes que quedar. Pues me reveno. Otra cosa que me también han dado, ¿no? O sea, si esto es el capitalismo suave, ¿qué demonios es el capitalismo salvaje? El hardcore. Lo han preguntado antes. ¿No? Entonces digo, ¿cuál es el capitalismo porque, hard? No, pero se está hablando... O sea, suave se refiere a materialidad como... A tangibilidad. ¿Cuál es el capitalismo tangible? Porque... El de cuando vas a un museo y eres capaz de apoyarte en la pared del Prado... Y hacer cola ahí. No sé, te pregunto. Sí. Tangible. El tangible. Bueno, o el de que vas a una empresa y dicen, bueno, te vamos a hacer un contrato temporal, tienes que firmar aquí. Y firma sobre un papel. ¿Y cuál es el salvaje? Mira, me encanta. No, el suave. No, ese es el duro. Ah, ese es el duro. Los el salvaje. Pues es donde estamos, ¿no? No, hombre, no. Estamos en el otro. El soft es en el que Google te rastrea toda tu actividad. O sea, en el que Google gana dinero... Porque tú tienes preguntas. Pero a mí me cuesta o en el que Facebook gana dinero porque a ti te gustan cosas. O porque tienes relaciones sociales. Pero a mí me cuesta lo mío... Y ahora porque, mira, me cuesta lo mío pagar mi alquiler. Eso es hard. Ese es del duro. Claro, pues que o sea, entonces... Hablamos del suave en el contexto de la producción cultural y la producción de conocimiento. Entonces es algo que me he perdido. Claro. Perdón. Sí. Pero vamos, es importante... Pero mira, en una frase muy buena de... del Prada. ¿Cómo es el Prada? De visualizar. Juan Martín Prada. Que dice, es tu vida misma Juan la que Martín. Trabaja. O sea, cuando es como ya el colmo de la biopolítica. O sea, no es que tú vayas y trabajes 8 horas y encima tengas un sueldo peor porque lo que sea, que eres inmigrante, mujer, no sé cuánto, no sé qué. No, es como cuando tu vida es la que trabaja porque tú eres un sujeto marca que vas a los sitios y tienes que contar, todo el mundo tiene que saber lo que estás haciendo porque tú vives de eso, de lo que eres tú, de lo que tú sabes. O sea, ese es el colmo de tener que ganar dinero. O sea, es lo que hay, pero es un panorama muy desolador. Una situación... Que es lo que hacemos todos nosotros, de alguna manera, y lo que ponemos un poco aquí en cuestión es como... ¿Nos merece la pena esto o no? No sé. A mí yo creo que no, pero... Una situación menos... tecnificada que esa, podría ser un sistema social tribal. También social tribal. También son sujetos marca. Es decir, es un poco a lo que iba. Es decir, no nos estaremos pasando de posmodernos, de verdad. Es decir, no estaremos... Es decir, que al final... Es totalmente, yo te entiendo. Es una cuestión de definir un vocabulario. Es una reflexión interna. Los años que están ahora tan de moda, están muy bien porque sirven como para establecer un marco.
de conversación. Esa crítica es totalmente aceptada y además se dice desde un lugar, se acepta, o sea que por supuesto. Pero es como que o acordamos hablar en más o menos utilizando estos términos, entendiéndolos de esta manera, y es verdad que yo creo que aquí sí que había un acuerdo tácito en el que podíamos haber sido, eso nos lo explica muchas veces Adolfo, nunca deis por hecho que la gente sabe de lo que sabe a lo que te refieres cuando dices una comunidad temporal. Siempre explícalo, y bueno, hay gente que es mucho más hábil, Adolfo es súper hábil explicándolo, y, sí. O Alberto, es verdad que nosotros a lo mejor no somos tan hábiles. No somos que había un acuerdo tácito, no somos académicas, efectivamente. Somos productoras. Bueno, eso de que los académicos son hábiles. Bueno, son hábiles exclusivamente. Alberto, sí. Pero... ellos son nuestros académicos favoritos. Porque, o sea, que tampoco, claro, ¿no? Son dos académicos raros también. Claro. O sea, tampoco... que tampoco. Yo lo decía porque podemos. Pero les podemos hacer un rollo como travestir. Son, pueden también ser Adolfa y Cursín en un momento dado. No, pero bueno, es importante. Oye, el pacto. De lo que habla Azucena del glosario y del pacto. O sea, es importante saber de qué. Que es prioritario hablar. En este caso nosotras, como nos pasaban el micro y además lo acordábamos, pues acordábamos hablar y problematizar constantemente los términos. Y ojalá pudiéramos todos tener esa amplitud de miras que tú dices, que yo creo y que de hecho... Y seguir más allá, ¿no? No, como decir, bueno, por supuesto, es que tu vida es muy pequeña, tú vives aquí pues 60, 70, 80 años y haces lo que puedes y los 20 primeros te los pasas pues en otras cosas. Eso está, o sea, que está muy bien lo que dices y el posmodernismo, pero bueno, el posmodernismo nos ha caído encima y con eso hemos empezado. Y claro que nos lo quitamos de encima si podemos. Igual pero que si la hay cultura que empezar occidental. A hablar en, o sea, un, es que... en un contexto, claro, es como y los hippies y tal. Lo decía, sí, porque claro. podemos caer en el error de pensar que lo que nos pasa. Sí, que es único, nada, es único. Eso es ridículo, pero es que de eso va a ser sujeto marca, pues, de creerte claro. Que tu puto tema es el único tema del que hay que hablar. Y que con tu tema vas a conseguir arreglar tu vida. De ahí el tema bueno, de... Bueno, y que nosotros cuando hablamos de los sujetos marca, o sea, ni siquiera... Mira, está el punto este que siempre lo decimos, de no todas las reflexiones son compartidas ni estamos de acuerdo en todos los puntos. Y en realidad, pues a veces, sujeto marca, pues alguien lo escribe y resulta iluminador o generativo, como que sí. Es la palabra del día. Hoy hemos llamado ya la palabra del día, hoy es generativo. Y porque detona un montón de conversaciones y sirve para pensar, que era un poco lo mismo que nos pasaba con institucional. Y ahí había como un acuerdo y un pacto con Domenico en el que os invito a hablar de esto porque nos sirve para pensar. Y porque, bueno, nos relacionamos en ese marco del adentro y el afuera, de la comunidad, el que no está en la comunidad, el que la valida, el que no la valida. El que la usa. Y era un pacto. Esto es una ficción, una máscara. Al final no hablamos de comunidad. Ya tenemos el siguiente. Es que está tan de moda. Es que está... De hecho, en Barcelona pensábamos sí, mucho... Se puede hablar de comunidad. O sea, se puede extraer reflexiones acerca de la comunidad de lo que hemos hablado hoy, pero... Sí. Yo creo que la comunidad, no el que me quedo con las ganas así de meterlo, tiene mucho que ver con... Yo pensaba este fin de semana cuánto tenía que ver con el tema de la visibilidad. Es que hemos estado en un proceso de trabajo de inmersión total, como parecido a Green Vía, o a lo que ha podido ser, imagino, en algún momento Copilo. Y sin embargo, era mucho más difícil generar engage porque no había presencia en redes sociales, entonces no tenías a nadie a quien contarle lo interesante que era tu compromiso con el proyecto. ¿Dónde tú estabas? ¿Ah, sí? Que es algo que, sin embargo, aquí es como un acuerdo pleno, ¿no? Nos están viendo y aquí estamos todos absolutamente implicados, ¿no? Que me acuerdo aquí de Marina, de a lo mejor la implicación tiene que ver sí, con la nos desdoblamos de para tuitear lo que decimos, que es que de locos. No, pero bueno, que tiene que la parte positiva es que tiene que ver con esa necesidad de para que tenga sentido... Estar solo contando a alguien. Claro, o sea, yo es que ahí me veo muy... Es como a Domenico que dice que le gusta la institución, pues a mí esa parte de la visibilidad sí que me gusta y me interesa, porque efectivamente, si no se lo estoy contando a nadie, es que no a veces no soy capaz ni de pensarlo yo para mí misma, ¿no? Claro, entonces, para como un poco... Casi, yo creo... Bueno, no sé si es la hora, ¿no? Es la hora. Sí, sí, sí. Pues para cerrar y para abrir los próximos, ¿no? Sí. Los próximos tres que nos quedan. Tres o cuatro. o cuatro. Me gustaría lanzar la idea de, bueno, por un lado, evidenciar que esto es performativo, no representacional, ¿no? Sí, o sea, que estamos poniendo en práctica más que representando y que lo que nos interesa son los gestos, ¿no? Y que el gesto de invitar, el gesto de estar, el gesto de charlar, el gesto de asistir, o sea, todos los gestos que se están dando encuentro en este acontecimiento son los que nos importan. Y, además, creo que debemos responder con un ejercicio de hermenéutica,
de ese gesto, de interpretar esos gestos, de analizar esos gestos o esas performatividades que se dan en cuenta en estos Think Commons como un tema para la próxima sesión. Hacer un análisis interpretativo, un ejercicio de hermenéutica del gesto. La hermenéutica del gesto. La hermenéutica del gesto. Antes de presentar, habíamos introducido ya. Hermenéutica del gesto para la próxima semana. Próxima sesión. ¿No? A mí me parece bien. Nos mandan un mensaje. Estaría bien darnos un ritmo un poco más queer. Más un poco soft. Más. Un tiempo. Yo creo un que poco... hay aquí comentarios de que ha estado muy bien, que estimulando la sesión, dicen. Han mandado un vídeo de YouTube, me interesa muchísimo. Fran Castillo, que no ha estado en toda la sesión el tiempo. Comandante Tom, ¿qué vídeo has mandado de YouTube? Lo pinchamos. A ver. El aviador. Podemos cerrar con el vídeo. Qué vanguardistas somos. Oye, dile que ponga. Dile que acabamos con esa del internet. El internet. Venga, ponle el internet. Ponle el internet para acabar. ¿Cuál es? Busca el internet ahí en YouTube. El internet. El internet. Así no, el internet. La canción era bonita. Y vamos pero a... tenemos que buscar con el otro ordenador para ponerlo como final. Ponedlo sí, dice. Ponedlo mira. Sí, deja el temazo. ¿Cuál es el internet? El busca el internet. Que dejemos su tema. Se llama... No, pero búscalo en esto. Es que el Carpata dice no, que el internet no... Sí. Pon el internet. No, no. Oye, ¿nos vamos a despedir entonces antes del vídeo? Luego no sí, sí. De no, antes del vídeo. Antes del vídeo. Pero os la ponemos... Lo tienes que buscar ahí. No, aquí. Oye, está sonando en otra pestaña. Claro. Claro. Sí, sí, era la que dos. Pero tienes que ponerlo ahí para que se vea. Jara es tortura. A ver, volan web por mí. Entonces, ah, Fran, próxima. vale, perdón, que es que no te había visto. La próxima es ¿cuándo? Bueno, gracias a todos los del chat. Sí, cuando... Qué divertido. Es muy divertido lo del chat porque es como un moderador. Cuando te pierdes, siempre está el chat. Sí, tomar ese tema y te matan. Oye, que no sé cuál es. Del hard y soft capitalismo. Que no sé qué... Sí. Mira, te dejo el... Pues la sí, siguiente mando, herramienta es poder hacer así como un skipper con el del chat, que si quiere intervenir es que eso ya se puede hacer, ahora con Google Plus se puede hacer. Lo que pasa es que tiene que tener cuenta como con Skype. ¿Lo tienes ya el vídeo? No, es que esto no se puede poner, no sé. No sabes. Le doy a Chrome y no... Bueno, para un poco la gente que nos queda ahí, vamos a poner ahora un vídeo. ¿Se va a poder ver? Sí, se va a poder ver. ¿Cómo cerramos entonces la sesión? Pues... ¿Cómo las gracias? ¿Cómo cerramos, digo, la sesión? Con un beso para con todos. Esa canción. Vale, pero antes de... Radio. Antes de... Sí, la canción la vamos a poner, pero antes de... Ah. Pues... Chicas, nos estamos despidiendo. Gente, sí, yo me estoy escribiendo en el chat. No, pero ahí a la cámara. Yo no me veo, pero... Yo no veo el chat. Vale. Adiós. Adiós. Ahora podemos hacer el baile. Bueno, a mí me ha parecido que ha sido muy interesante. ¿Qué ibas a decir? Un poco loco. Pero tenemos que debatir más. Claro, es que mucho más. Hemos dicho que donde hay uno hay cuatro. ¿Eh? Donde hay uno hay cuatro. Abierto. Claro, es que... Esta es la introducción. Es decir, cuando os decía de los 5 minutos, esta es la introducción y luego iremos... ¿Ya estamos fuera? No, todavía no. Bueno, pues Volante Bebé dice que lancemos miles de besos. Besos. ¡Mua! Besos a todos y a todas. ¿Y eso sí de acuerdo a todos? Sí, sí. Pues ya voy a pasar al vídeo. Se lo voy a poner a Volante Bebé. Y ahora vamos. Volante Bebé. No, espera, para que te vean. Ah, ¿quieres que te vean? No, se lo voy a poner ahí. Vale. Es que si tengo que poner la pantalla. Pantalla completa. No, pero esto es... ¿Tienes el Skype instalado en tu ordenador, Domenico? Ah, eso es el streaming. Claro. Vale. Ah, sí, que sí.
La que no puedes estar, ¿eh?